su modalidad online. Este programa está dirigido a todos los profesionales que actualmente se desempeñan en la educación superior como a todos aquellos que desean ingresar como docentes tanto a institutos profesionales como universidades. Mi nombre es Marisol Hernández, soy directora de informática educativa de la Universidad Autónoma y la directora del Diplomado en Competencias Digitales para la Docencia. Quería invitarte a ser parte de este maravilloso proyecto en el cual ahondamos en el aprendizaje en la era digital. Luego revisamos las tecnologías emergentes en educación para ahondar finalmente lo que es los entornos personales de aprendizaje. los docentes de aula de niños pequeños, primer ciclo básico, educadores diferenciales que trabajan con estos niños, psicopedagogos, psicólogos educacionales, quiero invitarles cordialmente a inscribirse en la segunda versión del diplomado de introducción a las neurociencias aplicadas a la educación. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a la tercera jornada del seminario internacional Reimaginemos la Educación, Perspectivas y Desafíos, seminario a través del cual analizamos, bajo la mirada de académicos de renombre, la situación actual y futura de la educación en el mundo. La calidad es parte de la visión estratégica de la Universidad Autónoma de Chile desde sus inicios y se considera un eje transversal que permea permanentemente a todo su quehacer institucional. En este contexto, presentamos al vicerrector de aseguramiento de la calidad, y también vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Chile, señor Hernán Liguera Figueroa, quien dará algunas palabras al inicio. Buenos días, vicerrector. Muy buenos días, muchas gracias por, por la invitación a a iniciar esta tercera y última jornada de esta gran actividad, gran y oportuna actividad que este seminario internacional ...intitulado "Reimaginemos la, la educación. ¿Qué más pertinente que esta semana eh, en que han abordado temas como tecnología educativa, cambios de contexto y educación inclusiva que, que el tema que convoca el día de hoy? Resulta claramente un imperativo para quienes trabajamos en educación en cualquier sea el nivel. Eh, ocuparnos en estos tiempos de pandemia, eh, no tan solo en dar una adecuada eh, continuidad a los servicios académicos, eh, sino que además también el poder mirar de una manera crítica la pertinencia y la calidad de los procesos formativos de cada una de nuestras instituciones de cara al futuro. Fíjense que en septiembre del 2019... Se conmemoraron los 25 años de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales celebrada en Salamanca, conocido internacionalmente como el Foro de Salamanca, a partir del cual se genera un instrumento que ha marcado hasta el día de hoy los principales derroteros de las políticas públicas y prácticas de atención de la diversidad en contextos educativos a nivel mundial. La conmemoración de los 25 años se materializó en el Foro Internacional sobre inclusión y equidad en la educación, celebrado en la ciudad de Cali, en Colombia. Y buscó promover, mover las fronteras de la noción de inclusión al entender que ella era una transformación no solamente del trabajo en aula, ni del trabajo en establecimientos educacionales, sino que referirla a un proceso de transformación de la cultura, de la política y la práctica en todos los entornos educativos formales, pero también de los informales, dando cabido de esa manera a las diferentes necesidades y a las identidades de cada educando en particular, así como también el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa posibilidad de participación. De esa manera se ratificaba que la inclusión se debía considerar como una forma de garantizar no tan solo la participación en los procesos educativos, sino como una forma de asegurar la participación efectiva de los ciudadanos en la vida social. Cual sea el factor que requiera una atención especial. Solo cuatro meses después del foro de Cali, se informaban los medios de comunicación los primeros casos, los primeros casos de COVID-19 del mundo. Y junto con esas comunicaciones, comenzaba el cierre de los establecimientos educacionales en todos los niveles y en todas las latitudes del mundo. Si bien para muchos, incluso hasta el día de hoy, la pandemia significaba una oportunidad de acercar procesos formativos. A ciertos lugares remotos y poblaciones que no tenían cobertura o servicios educacionales, lo cierto es que levantó otras tantas dificultades. Conectividad de los estudiantes y profesores, recursos de apoyo a la docencia disímiles, ruralidad sin cobertura de Internet, falta de competencias digitales de profesores y estudiantes han sido la tónica de estos últimos 18 meses y que con seguridad marcarán el devenir de la educación y de la inclusión en lo que viene en todos estos tiempos. Si el foro de Cali de mil, del 2019 refería al avance tecnológico como una oportunidad que había permitido la inclusión y nuevos espacios para atender esa diversidad, lo cierto es que la pandemia también mostró que la brecha digital nunca se fue que si bien era una oportunidad, también era una brecha real que había que hacerse cargo. Y que la idea de inclusión debería, por lo tanto, ser releída, porque se trata de una idea en constante evolución y que la pandemia dejó en evidencia que había que abordar de una manera aún más amplia e inclusiva. Nos cambiaron la cancha, señalaba un experto de la UNESCO hace algunos meses, refiriendo el cambio de contexto y las necesidades de las cuales ahora había que hacerse cargo. La inclusión como proceso de identificación y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes se basa justamente en el principio que cada educando tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados y los programas objetivos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades. Durante la pandemia tuve la oportunidad de releer al filósofo Humberto Eco en su novela El nombre de la rosa, del año 1980. Decía, la belleza del universo no solo es la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Ese es el desafío de la inclusión como objetivo social. Detrás de la idea de inclusión no solo hay una posibilidad de desarrollo personal considerado individualmente, sino que además implica una visión de comunidad que considera la diversidad de cada uno de sus miembros dentro de una sociedad y que busca asegurar la efectiva participación de todos y cada uno de los miembros cual sea su necesidad. ¿Nos cambiaron la cancha? Entonces tendremos que buscar otra forma en que todos los jugadores puedan entrar al partido. Deseo que tenga una excelente última jornada de este seminario internacional. Muchas gracias y mucho éxito en lo que les resta de actividad. Agradecemos las palabras del vicerrector. Esta semana hemos conversado sobre tecnología educativa y cambio educativo en nuevos contextos. Eh, pueden encontrar las respectivas grabaciones en nuestro Facebook arroba postgrados, u autónoma. Hoy, hablaremos sobre inclusión en educación, con presentaciones de la doctora Amanda Céspedes y la magíster Macarena Cref, quienes serán obviamente debidamente presentadas más adelante por la moderadora de la jornada, María Cifuentes Ramseyer. Como lo habíamos mencionado anteriormente, esta actividad nace desde diplomados como docencia de la educación superior, competencias digitales para la docencia y metodologías tecnológicas aplicadas al aprendizaje. Y al igual que en la jornada anterior, hoy queremos asignar una beca del 100% de arancel y cinco becas del 50% de arancel para cada uno de estos diplomados. ¿Cómo pueden postular estas becas? Creamos el hashtag en Twitter Reimaginemos la Educación. Seguiremos premiando entre quienes los usen eh, las mejores ideas eh, relacionadas con el tema expuesto en esta jornada. Recuerden que deben mencionar o etiquetar la cuenta arroba postgrados se lo repito, el hashtag es Reimaginemos la Educación. Y obviamente recuerden mencionar o etiquetar la cuenta UA. Los ganadores de las becas de estas tres jornadas serán dados a conocer el lunes 30 de agosto. Dicho esto, tengo el agrado de presentar a la magíster María Isabel Cifuentes. Ella es máster en Educación Superior, licenciada en Psicología Clínica y directora de calidad educativa de la universidad peruana de ciencias aplicadas en lima perú buenos días maría isabel bienvenida buenos días pablo buenos días a todos los que nos acompañan hoy día y un gusto estar con ustedes eh, empezando con esta jornada y en este espacio, me, me place poder presentar a su primera expositora, a quienes nos acompañan hoy día, a la doctora Amanda Céspedes, que es médico cirujano por la Universidad de Chile, con una especialización en psiquiatría infantojuvenil por la misma universidad y un, un posgrado en neuropsiquiatría neuropsico y neuropsicología infantil de Neurocivad degli Studi de Turín, en Italia. Desde su ingreso a la Facultad de Medicina, trabajó en investigación neurocientífica y en laboratorio dirigido por el profesor Mario Palestini en la Universidad de Chile, continuando a partir de los 90 en investigación en neurociencias aplicadas a la educación. Actualmente preside la Fundación Educacional Amanda, entidad sin fines de lucro que busca como objetivo difundir hacia la comunidad y en especial hacia las familias y escuelas el conocimiento de las neurociencias aplicadas a la educación y salud integral de los niños y adolescentes, mostrando su enorme aporte a la innovación, a la construcción de una sociedad a escalas mucho más humanas. Es académica de posgrado en diversas universidades chilenas, miembro honorario del Colegio de Psicólogos de Perú y de la Sociedad de Dilelexia de Uruguay. En el 2015 fue nominada al Premio Nacional de Educación. Escritora, a la fecha ha publicado más de 12 libros, varios de ellos de superventas, tanto en Chile, en Latinoamérica, en España y en Portugal. Y este año, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, en el Consejo Regional de Santiago, en el Colegio de Médicos de Chile, se la distinguió a la, se distinguió a la doctora Amanda Céspedes con el premio a la doctora Eloísa Díaz, que reconoce a la médico más destacada del año en el 2020 en los ámbitos profesionales, académicos y gremiales. Eh, sin más, eh, podemos empezar con la doctora Amanda, que es nuestra primera expositora, y después pasaremos a la siguiente. Así que, bienvenida, doctora. Muchas gracias, María. Muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, un gran agradecimiento a Universidad Autónoma de Chile por esta invitación, y quiero agradecer además por el título de este encuentro, de este seminario internacional, agradecer que le hayan titulado Reimaginemos la educación y no repensemos la educación, porque eh, la imaginación es probablemente uno de los más grandes recursos cognitivos al servicio de la mente humana y no lo es tanto el pensamiento, sin restarle importancia, por supuesto. Pero cuando se trata de abordar estos temas tan desafiantes, reimaginar tiene un papel más importante que repensar. A veces repensar es... Recursivo. Estoy muy contenta de estar acá y voy a aprovechar, antes de comenzar, de rendir un homenaje. Hubiese querido rendir un homenaje a más de un centenar de jóvenes hoy día que llegaron a mis manos, a mi vida, cuando tenían entre dos y cuatro años de edad, porque tenían necesidades educativas especiales. Y crecieron conmigo. Hoy día tienen más de 20, algunos tienen más de 30. Y quisiera rendirles un homenaje a todos ellos en el nombre de una sola de ellas. Un homenaje a Claudia Bejar de Concepción y a su colegio que la ayudó tanto que creyó en Claudia. Eh, Claudia en un momento fue abrazada con mucha fuerza por su ángel de la guarda. Este desplegó las alas y sin darse cuenta se la llevó pero ella sé que está escuchándome y sabe todo lo que nos quisimos ambas y, y cuánto creyó en ella su doctora. Así es que vaya para ella esta presentación. Eh, voy a compartir pantalla para ajustarme a los tiempos. Aquí estamos. Bueno, vamos entonces a conversar de esta inclusión educativa y le vamos a dar una mirada desde mi trabajo, desde lo que yo hago. Mi área de trabajo es todo lo que tiene que ver con investigación aplicada eh, al cerebro en desarrollo, al cerebro del niño. Pero primero vamos a dar una mirada general porque es necesario hacerlo, aun cuando quienes me precedieron el lunes y el miércoles brillantemente ya dejaron listo el, el camino para lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Pero de todas maneras es importante... Eh, hacer al algunas acotaciones. Primero, que el concepto de educación inclusiva es polisémico, es decir, se, puede, se le pueden dar muchas eh, interpretaciones, se le pueden dar muchas definiciones, muchos significados. Y además, es uno de los conceptos en educación que está más tensionado por tremendas fuerzas conceptuales que es preciso elaborar y que sin duda alguna probablemente nos podrían tener aquí toda la tarde hablando, ¿no? Simplemente vamos a revisar algunas de estas fuerzas conceptuales que es necesario elaborar para darle un sentido al concepto de educación inclusiva, comenzando, por supuesto, por el campo de la ética, hablando de sociedad, de democracia, de igualdad, de diferencia, de exclusión, de discapacidad, de participación, de identidad. Educación, indudablemente, de enseñanza, de enseñante, de docente, de estudiante, de aprendiente, de praxis y métodos, de currículo, de evaluación, de aula, de comunidades de aprendizaje, de gestión de calidad. Y no solo eso, tendríamos que introducirnos en la conceptualización de las altas capacidades. De niños de pueblos originarios, hoy día muy importante, género y transgénero, de adolescentes LGBTI, de sobredad, de hijos de migrantes y desplazados, de lo que hoy día todavía se llama funcionamiento intelectual limítrofe, que nos, nos lleva invariablemente al territorio profundo de la ruralidad, de niños en reinser, reinserción social, sename en Chile, en otros países también, niños en reinserción social. En fin, bueno, por motivos de tiempo y de experticia además, me voy a centrar en la inclusión educativa de alumnos escolares llamados con necesidades educativas especiales. E incluso este concepto, necesidades educativas especiales, tendríamos que someterlo a revisión indudablemente para hablar de inclusión. Voy a darle mi opinión personal. Según lo que yo veo, trabajando en educación desde el año desde la década de los 90, la inclusión educativa de niños con necesidades educativas especiales existe desde hace años en Chile, pero existe como una declaración de principios, muy similar a la declaración de principios de Salamanca. Sin embargo, no existe como una realidad. ¿Y por qué? Porque hay muchos obstáculos obstáculos que no los vamos a poder eh, pasar por encima de ellos, sino es eliminándolos. No, no, es, no es fácil eh, trabajar en inclusión educativa aceptando estas realidades y, y, y no cambiándolas. ¿no? Tendríamos que aceptar que tenemos que cambiar. Y esta serie de cambios en este modelo educativo hoy día imperante en Chile y en muchos países de Latinoamérica y también algunos de Europa, es... Lo que, hay que habría que cambiar es lo siguiente: primero, y esto ya ha sido brillantemente elaborado en las reuniones anteriores de este seminario, la persistencia de un modelo educativo que está centrado en lo académico, que es normalizante y que es profundamente inequitativo. Y como todos ustedes saben, la pandemia no ha eh, profundizado, eh, perdón, no ha generado brechas en, en, en lo educativo las ha profundizado, ¿verdad? La inequidad viene desde hace ya mucho tiempo. La mirada sobre las necesidades educativas especiales como discapacidades. Esto también que hay, hay que elaborarlo. Estamos en un proceso, pero todavía no lo concluimos. El rol del docente. Qué tremendo, qué importante. Dudé en algún momento si, si entrar en este tema que nos convoca a, a todos quienes trabajamos en Fundación Educacional Amanda, ¿no? el rol del docente, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pero yo me voy a centrar hoy día, y lo he puesto en rojo, en la comprensión de la mente del niño y del adolescente. Creemos que no es posible introducir la inclusión educativa como una realidad en el campo educacional si no es a través de la comprensión de la mente de los niños y de los adolescentes. Y a ello lo, le vamos a unir la comprensión de la esencia de lo que es educar porque la esencia se ha perdido, la esencia ha quedado desdibujada, incluso en el límite de, de la desaparición, de la obsolescencia, ¿no? sobre todo eh, por la persistencia de este modelo centrado en lo académico, en lo normalizante y en lo inequitativo. Y por supuesto, que no lo vamos a hablar, pero posiblemente va a salir en la discusión, la comprensión del momento histórico actual y sus tremendos desafíos. Solo algunas palabras, porque no es el tema de mi, de mi charla hoy día, pero creo que este es el contexto que ya, como digo, ha sido analizado en los días anteriores. La persistencia de un modelo centrado en lo académico, en lo normalizante e inequitativo. Tenemos que aceptar, y hay algunos que no lo aceptan y que consideran que, que mis palabras son una crítica injusta, pero tenemos que aceptar que se ha olvidado que el niño va a la escuela formarse integralmente en lo cognitivo y ahí entra lo académico, pero también en lo social, también en lo emocional, también en lo espiritual. Esa formación integral se ha perdido porque nos hemos centrado en un modelo que considera solo lo cognitivo como válido y al ser así este modelo eh, perjudica enormemente a los niños que eh, llamamos no sé si con justicia o con mucha injusticia, necesidades educativas especiales. Y esto es una realidad en Chile y yo sé que quienes me escuchan desde Latinoamérica se van a sentir identificados. Los padres reciben esta información de los docentes. Hemos hecho todo lo posible por incluirlo, pero no avanza, entorpece el avance de los otros alumnos. ¿Y qué hay acá? Aquí hay en el imaginario de este docente, ojo, el docente es inocente, no, lo mueven fuerzas externas a decir esto. Pero en ese imaginario forzado del docente está que lo único que importa es lo académico. Este niño no logra ajustarse al currículo, obstaculiza las planificaciones, baja el promedio del curso. También sabe, yo le recomiendo que pida otro diagnóstico. Sabe que su niñita es mucho más complicada, pero ¿por qué es complicada? dice la mamá es que no aprende como los demás. O cuando el docente ya eh, tiene una cierta formación o cree tenerla ¿no? en el área más eh, quizá eh, inclusiva, es que no calza con un trastorno por déficit atencional. Este niño debe ser un TEA, lo que hoy día se llama erróneamente o injustamente un trastorno eh, de, de espectro autista. ¿no? Y, y la mamá dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Es que, es que a veces los niños con TDA sí aprenden. Bueno, todas estas frases deben leerse como hemos hecho todo lo posible por normalizarlo. ¿Qué significa eso? Que aprenda como los demás, que tome el ritmo de los demás. ¿Eh? ¿Pero no éramos inclusivos? Esa es la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué ocurre esto? Y por eso digo el docente es inocente. El docente está movido por fuerzas externas porque el modelo educativo tradicional eh, es injusto, incluye al niño en la medida que tenga tratamiento por especialistas. Tratamiento y los informes que se envían a, a los especialistas son informes médicos, diagnósticos, tratamiento, cada cuánto tiempo lo trata. Eh, y muchas veces se piden informes trimestrales de si va avanzando, como eh, si cada trimestre... Uno pudiera decir, sí, sí, en este momento ya está capacitado para aprender ecuaciones. <laughs> Entonces pone en tela de juicio la factibilidad de mantener la inclusión. ¿Qué inclusión? No considera indispensable la capacitación de los docentes. En todo el tiempo que llevo como presidenta de Fundación Educacional Amanda y antes trabajando a través del Instituto de Capacitación AGL, nos encontramos tantas veces con que los directivos o los sostenedores de colegios o de escuelas, nos pedían una charla de capacitación acerca de necesidades educativas especiales. Y les decíamos, es que una charla es imposible, necesitaríamos un año no para hacer eh, capacitación teórica y práctica. No, si para eso tenemos a los niños eh, en manos del equipo de integración al aula, entonces no necesitan los profesores saber tanto. Con una charla tienen. Bueno, y debo decirles que en Chile, ¿en qué? el reinado de la educación está en manos de la, escuela, de la educación privada, aun cuando es minoritaria, las diferencias entre escuela pública y, y colegio privado, la verdad es que son mínimas. Ambos sistemas hoy día tienden a excluir, pero es por fuerzas externas. Y por eso yo quisiera en este momento hacer un reconocimiento a todos aquellos pequeños colegios privados, a aquellos grandes colegios privados también, a todas aquellas pequeñas escuelas a lo largo de todo el territorio nacional que se atrevieron a romper las reglas ¿no? y a ser transgresores y a creer en estos niños. Porque creer en estos niños, aun cuando estemos en un modelo pretendidamente inclusivo, la verdad es que es transgresor. Vamos entonces a ver la mirada sobre las necesidades educativas especiales como discapacidades para luego ligarlas con, lo, con, con la mirada sobre la mente del niño. Lamentablemente, y esto sé que también es así en, en otros países, el modelo pedagógico de la discapacidad está fuertemente influido por el modelo médico, que está basado en dicotomías centradas en el presente, en el ahora. Este, este eh, aspecto va a estar eh, permeando mi, mi charla. ¿no? Eh, tenemos que desprendernos de esta mirada del presente, el ahora. Eh, Sano, enfermo. Cuerdo, loco. Normal, anormal. Hábil, discapacitado. Hoy día, hábil o con capacidades diferentes. Pero tener capacidades diferentes igual es motivo de exclusión. Entonces, eh, hay demasiada influencia eh, de, 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 del modelo médico. Y el modelo médico está obsoleto ya en la medicina. Entonces, que siga prevaleciendo en el, y permeando el modelo pedagógico es muy injusto. Desde este modelo, la discapacidad pertenece al alumno, no al espacio relacional en el cual se lleva a cabo la experiencia escolar. Y como pertenece al alumno, la discapacidad se legitima desde la tríada especialista, diagnóstico y tratamiento. Y desde el punto de vista de, de muchas miradas pedagógicas, que no son obviamente eh, las, menos mal, las más frecuentes, también aquí se incluye el pronóstico. Ya, eh, ha pasado un año y no tenemos información de, del, del doctor, así que pídale un informe al doctor porque queremos saber si este niñito ya va superando su problema. Y se establecen grados de discapacidad, ojo, que están permeados desde lo cognitivo y agravados por lo interaccional. De, ¿Qué quiero decir con esto? Que aun cuando sea una discapacidad sensorial, eh, auditiva, visual, siempre se dice, ¿Aprenderá? ¿No tendrá un problema de discapacidad cognitiva además? ¿Y para qué decir? Si ten, pre, tiene problemas de conducta, ¿cómo se porta en el aula? ¿no? Ya aparece entonces el problema de conducta como una barrera interaccional muy importante que proviene del niño aun cuando el niño tenga un problema, como digo, o motor o sensorial. Niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solicitud. Ahora vuelvo, ¿vale? En ese niño, en esta emotivo cortometraje, emotivo cortometraje, es probable que los adultos estén pensando en lo cognitivo y entonces lo excluyen porque probablemente no va a aprender, mira lo limitado que está, y probablemente los niños lo van a excluir, como vemos ahí en el gesto, ¿no? Es tan potente el lenguaje corporal de la exclusión, porque piensan que no va a haber interacción. Y ahí al respecto quisiera recordar eh, una novela maravillosa que todos debemos leer de Fernando Aramburu, ¿no? Patria, que, que aborda el tema del País Vasco, y, y menciona el caso de Arancha. Arancha es uno de los personajes de, de, del libro. Eh, y ella ha sufrido un ictus, un, un accidente cere cerebrovascular eh, enorme, masivo, y ha quedado prácticamente una mente sin cuerpo. Es un cuerpo que no la acompaña. Y sin embargo, a medida que va transcurriendo la novela, vemos que es la única cuerda, es la única que tiene una mirada inclusiva, es la única que busca unir a dos familias que en algún momento estaban unidas y que fueron separadas por la tragedia de, de, de ETA. Eh, les recomiendo que la lean porque nos ayuda mucho a entender el tema de lo que llamamos discapacidad. Quiero eh, contarles el caso de Martín. Eh, Martín, que hoy día ya tiene más de 20 años, eh, cursó toda su escolaridad gracias a que en, logró entrar a un colegio privado que tenía un programa de e, integración escolar. Y, y cursó su escolaridad con muchos. Eh, obstáculos, con muchas barreras, que afortunadamente el colegio no las atribuyó todas a Martín. En segundo medio, Martín presentó una crisis angustiosa, tremenda, casi no podía ir a, a, al colegio, y que fue causada por la incertidumbre de su futuro. Y se preguntaba, ¿pero habrá universidades para necesidades especiales como yo? Porque mis padres hablan de la universidad, pero ¿habrá una universidad para para gente como yo, él, él había vivido todos sus años sintiendo que era diferente, se le hizo notar más las diferencias que las semejanzas. Pero ese año, segundo, en que estaba muy mal, segundo medio acá en Chile, eh, son dos años previos a egresar de la enseñanza secundaria, ese año vio este cortometraje que les puse una parte, ¿no? titulado Cuerdas, y se iluminó y dijo ya encontré lo que yo deseo quiero estudiar educación diferencial y hoy Martín está recibido y es feliz ha, ha conseguido su meta pero cuando tú le preguntas pero por qué quisiste estudiar educación diferencial entonces él se refiere a la segunda parte de cuerdas que la vamos a ver enseguida pero qué es lo que dijo y yo lo anoté porque es muy hermoso me dijo Amanda hay mentes que están prisioneras, y yo quiero intentar liberar esas mentes. Por eso quiero estudiar Educación Diferencial, porque durante todos estos años yo me sentí cautivo de mí mismo, porque no podía hacer lo que hacían los demás. Y esto es lo que nos motiva. Ahora vuelvo, ¿vale? El delantero va a chutar, es el máximo goleador del campeonato, pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol! ¡Gol! gol ¡Pero gol! qué rara es María! Uh -huh. Déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco, choco Chocola, chocote, chocolate, choco, chocolate, 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 chocolate. Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Voy a quedarme acá eh, para relatarles algo muy breve. Estaba José Pablo, en con, que tenía control conmigo, secuelas de parálisis cerebral en, en silla de ruedas. Eh, están, esperaba en la sala de espera mientras yo conversaba con, con sus padres y llega un visitador médico. Eh, estos profesionales eh, maravillosos que eh, representan a un laboratorio farmacéutico y hablan de las bondades de un determinado fármaco. Y el visitador médico se interesa por conversar con este niño tan, tan mal que lo ve, ¿no? En, en la silla de ruedas. Se, probablemente se pregunta: ¿hablará? Y le dice: Hola, hola, le dice José Pedro. Eh, oye, ¿y ¿qué te gusta hacer? le dice el, 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 el adulto. Y José Pedro le dice: Jugar fútbol. El otro mira, lo mira en silla de ruedas y dice: Jugar fútbol. Sí, le dice. Mira, yo juego de delantero, yo soy el goleador del equipo. No te digo los goles que he hecho, son increíbles. La verdad es que me tienen miedo y el entrenador siempre me pone a mí a jugar fútbol, porque, eh, perdón, en, en, pues me pone como, como goleador porque sabe que mis goles son temibles, verdaderamente. Y el otro no sabía a dónde mirar, porque decía, pero este, este niñito lo deben traer por una psicosis, no, no solamente por su parálisis cerebral. Bueno, después conversando con José Pedro, le, él me cuenta esta anécdota y le digo, lo encontré genial. Eh, ¿Qué crees tú que debe haber pensado ese señor? Me dice, mira, es tan tonto que seguramente no pensó nada, porque alguien con un poquito así de inteligencia sabe que existe el juego de video FIFA y por lo tanto, cuando yo juego FIFA soy el máximo goleador. Eh, eh, lo que quiero decirles es, eh, quizá... ¿Qué entendemos por necesidades educativas especiales? ¿no? La discapacidad determina una perpetuación del instante presente. Es que ahora no lee, es que ahora que ya tiene nueve años no entiende eh, eh, las la, la secuencias de números, pero no lo miramos en una perspectiva de desarrollo. Verdaderamente, desde el conocimiento del niño, esta es la perspectiva que tenemos que incorporar y esta es la perspectiva que es necesario incorporar en el pensamiento pedagógico. ¿Qué es desarrollo? Es un proceso que le pertenece al niño. El niño es dueño de su desarrollo y nosotros lo enriquecemos. Entonces, la educación es un proceso de enriquecimiento integral, debiera ser así, imparable, que está ocurriendo día a día, aunque no nos, pongamos, nos propongamos educar al niño, no nos propongamos ser enseñantes. No nos propongamos ser docentes. Ese enriquecimiento está ocurriendo por el hecho de estar conmigo, en la medida que yo sea una persona especial, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué está ocurriendo? Porque están ocurriendo experiencias interaccionales, culturales, que son vividas al interior del grupo. Por eso no a la exclusión, por eso no a la segregación, porque los niños necesitan esas experiencias interaccionales vividas al interior del grupo. Para poder. Reafirmar esto, quisiera ingresar entonces a esto que es tan necesario, y es que en el, en el campo de la educación del niño es necesario que todos tengamos algún nivel de comprensión de la mente del niño. No les digo comprenderlo por completo, porque es una tarea ímproba, es, es imposible comprender la mente del niño. <coughs> Para ello, primero vamos a Situar la mente. La mente tiene una casa y esa casa es la estructura, el órgano, el encéfalo, no solo el cerebro, el encéfalo. Además, hay una mente que la habita, ¿no? Y que está dada por la funcionalidad, la es que está vivo el encéfalo y por lo tanto al estar vivo eh, se, se expresa y esa es la mente. Luego tenemos los talentos y desde el punto de vista de nuestro modelo que trabajamos en Fundación Educacional Amanda, para nosotros los talentos son un potencial. Y nosotros afirmamos que el 97% aproximadamente de los niños viene al mundo pletórico de talentos. Trae un potencial enorme. Nuestra imagen que nos gusta más es la imagen del, de la semilla, la semilla como un potencial. Y las habilidades son el potencial expresado. Y las habilidades dependen del modelo educativo que reciba ese niño, que lo incluya o que lo excluya. Porque si hay exclusión, ese potencial no se va a expresar, porque vamos a estar siempre esperando que el niño dé eh, de una manera que nosotros creemos que debe dar y no de la manera que el niño sabe que puede dar. De esta manera vamos a entrar en la mente. Ahora, ¿qué conocemos más? Conocemos más el cerebro o el encéfalo. Aquí está el encéfalo. El encéfalo está conformado por eh, la, el tronco cerebral, lo ven allí como el tronco del árbol, ¿verdad? El cerebelo, que es un pequeño arbolito que está situado en la parte posterior sobre el tronco cerebral, y luego la gran copa de este árbol increíble que es eh, la corteza cerebral. El conocimiento del órgano ha sido vertiginoso en este siglo, enorme, sabemos muchísimo, cada día sabemos más, gracias a las técnicas de neuroimagen, que son técnicas. De, de, de explorar el cerebro en vivo, ¿no? que, que son increíbles y cada día adquieren mayor sofisticación. Sin embargo, la mente guarda todavía muchísimos misterios, porque la mente del niño es aún más hermética y misteriosa que la mente adulta. Y esto es lo que toda persona que trabaja en educación, ¿no? eh, todo docente, todo directivo, todo sostenedor de una escuela, eh, las autoridades ministeriales deben saber que la mente del niño es más misteriosa que nuestra propia mente. Y, y generalmente se piensa lo contrario. Vean ustedes, hoy día está de moda, y es muy importante que esté de moda, hablar de los sistemas complejos y de la incertidumbre, porque estamos viviendo una pandemia y la pandemia ha instalado los sistemas complejos y la incertidumbre en el escenario presente, pero sobre todo en el escenario futuro. Entonces ha aparecido este, este corpus de conceptos, ¿no? Sistema complejo es un sistema eh, que obedece a la influencia de muchos otros subsistemas, cada uno de los cuales se comporta de una manera particular e impredecible, y por lo tanto el resultado siempre va a ser impredecible. Y estamos hablando hoy día, por ejemplo, de la pandemia, estamos hablando de la educación del futuro, ¿no? Como un sistema complejo. Sin embargo, hemos estado siempre <laughs> acompañados de un sistema complejo, la mente del niño. Quienes trabajamos con niños desde el ámbito médico, en el caso mío, desde el ámbito de la docencia, ¿no? desde el ámbito de la familia que tiene niños, que tiene hijos, están interactuando todos los días con un sistema complejo e incierto. Y sin embargo, le damos el estatus de un sistema simple y predecible. Y ahí está el tremendo error. ¿no? El común de las personas estima que es una mente muy simple. Y lo más grave es que esto lo piensen quienes trabajan en educación. ¿Y por qué se dice que es simple? Porque carece de lo que sí posee la mente adulta o que cree poseer, indudablemente. ¿no? Bueno, este prejuicio, porque es un prejuicio, es una falacia, subyace a la imposibilidad actual de sacar a la inclusión educativa de su condición de utopía. Para mí, para quienes trabajamos en Fundación Educacional Amanda, todavía no existe la inclusión en Chile. La, la, la inclusión educativa está en una condición de utopía. ¿no? Eh, pero ojo, que las utopías pueden ser realidades posibles. Alguien se preguntará por ahí qué es utopía, sobre todo que hemos perdido ¿no? el, el trabajo tan hermoso que aportaba en la educación la etimología, eh, que, que se practicó por tantos años. Eh, para Tomás Moro, en el siglo XVI, eh, una, la utopía era una isla desconocida donde se fraguaba la sociedad perfecta. Bueno. Eso es una utopía, es una isla desconocida hoy día donde se fragua una sociedad perfecta. Pero ocurre que nosotros estamos constantemente trabajando con esta isla desconocida. ¿Cuál es esta isla? Es, es el niño, la mente del niño. Quienes mejor lo palpan esto son las educadoras de párvulos y más de alguna mamá o de algún papá sensible a observar con atención plena a su pequeño niño, a su párvulo. El niño menor de 5 años muestra de manera potentísima esta mente compleja, incierta, utópica. Pero la utopía es posible. Es posible construir la sociedad perfecta en esta isla desconocida que es el niño. Vamos a una definición que la leí en, en un uh, artículo internacional sobre educación. Educar es dotar al niño de lo que no tiene. Para que logre en el futuro ser un adulto pleno en bienestar y con realización personal. Quiero que observen un minuto esta, esta definición para que vean qué enorme falacia. Y esta falacia permea el pensamiento educativo hoy día en gran parte de la sociedad intelectual. Conversando, especialmente con, con quienes no están en el aula, conversando con directivos, conversando con autoridades nacionales de educación me abisma escuchar que hay un niño hay que darle todo porque no tiene nada vino inerme vino desnudo no tiene nada y por qué hay que darle todo bueno para que en el futuro se realice entonces la pregunta es pero si la realización personal es del día a día del minuto a minuto del instante a instante el bienestar es un derecho del niño cada día no es para el futuro aquí escondido Está un criterio económico, indudablemente, ¿no? que no se dice, pero que tenemos que saber verlo. El 98% de los niños nace dotado de un potencial integral espléndido. Es el, quizá el, el, una oda, un himno a la democracia. ¿no? Todos iguales, todos iguales. El 98% tiene este potencial integral espléndido. Y el ambiente está llamado a enriquecer este potencial. ¿Quién es ese 2%? El 2% está representado por esos niños que nacen lamentablemente ¿no? con eh, daños cerebrales tan profundos, multidéficits, eh, que hacen muy difícil eh, el, incluso la inserción social más adelante, ¿no? que muchos de estos niños durante mucho tiempo han sido institucionalizados. Pero, pero la verdad es que hoy día son cada vez menos, porque vamos descubriendo en ellos recursos. Que probablemente hace 30, 40 años no sabíamos que los tenían. El ambiente está llamado a enriquecer ese potencial. Y entonces quiero entrar a esta frase que, que ha dicho mi gurú. <laughs> Uno siempre tiene algunos gurús, yo no tengo una sola. Temple Grandin es una de mis gurús, hay varios. El mundo necesita todo tipo de mentes. Eso es lo que afirmó ella. Sé que muchos de ustedes la conocen y quienes no la conocen, vayan a googlearla, ¿no? es autista, ella es del espectro autista, tendríamos que decir hoy día. Eh, yo la estimo mucho, eh, la leo mucho, me encanta porque eh, somos gemelas, eh, no, no no somos x gemelas, en el año en que nacimos, nacimos el mismo año, no me pregunten cuál, pero si quieren lo averiguan, contemple, Grandi. Pero, cada mente humana es un conectoma, esto es lo que hoy día se habla, ¿no? la conectómica, la nueva neurociencia. La conectómica. Es un conectoma único, único, determinado por los programas genéticos, especies específicos propios de la especie humana, pero fuertemente influido por el ambiente, por la epigénesis y por las noxas tempranas, indudablemente. ¿no? Los daños tempranos que puede haber sufrido este, este órgano. ¿no? Entonces, la mente es el resultado de un órgano que ha sido. Determinado por un programa genético que ha sido modificado por el ambiente y por la epigénesis, y que también ha habido una cierta determinación por las noxas tempranas. Pero esto, esto no es una fotografía, ¿no? esto es un, un film que se va a ir desarrollando en el tiempo. ¿Qué queremos decir con ambiente? Queremos decir experiencias y oportunidades. Y ocurre que hoy día quienes tienen las mejores oportunidades son solo ciertos niños. Hay una, un fenómeno de exclusión social invisible, ¿no? es subterráneo y legitimado con la sociedad, es tremendo. Hay solo ciertos niños, y esto se puso de manifiesto con la pandemia, cuando veíamos casi anecdóticamente a esa niñita, a esa adolescente trepada en el techo de su casita, tratando de conseguir señal con el celular de su mamá, que era un celular antiguo, que no tenía prácticamente Ninguna de las maravillas que tiene hoy día el iPhone de última generación que lleva un niño a, al colegio, que tiene que ha tenido oportunidades. Experiencias y oportunidades. La escuela es una oportunidad, es una oportunidad única, y que no va a poder ser real mientras hagamos exclusión. ¿Qué es epigénesis? La epigénesis se refiere a que el ambiente modifica los genes. Durante todo el siglo pasado... O parte del siglo pasado se creía que lo que era genético era inmodificable y, y recordemos el, el famoso aforismo, ¿no? Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Lo que los genes no te dieron ni por que vayas a la mejor universidad, a la más antigua, no lo vas a conseguir. Hoy día sabemos que es exactamente al revés. Lo que natura no te dio, el, el ambiente puede modificar esa naturaleza a través de la epigénesis. Y la epigénesis es una fuerza adaptativa transgeneracional, que lamentablemente no siempre es favorable, pero allí tenemos el conocimiento para construir epigénesis de inclusión y no epigénesis de exclusión. ¿A qué nos referimos cuando decimos noxas o daños? Nos referimos indudablemente a que el cerebro eh, sufre en su largo desarrollo porque el cerebro humano o el encéfalo humano se desarrolla durante muchos meses, ¿no? nueve meses inútero, todo el neurodesarrollo intrauterino es un camino muy largo, que está eh, lleno de enemigos, lleno de enemigos, este camino largo acechan muchos enemigos, entonces es muy fácil que este cerebro sufra alguna noxa. Sin embargo, estas noxas, mientras más tempranas son, van a actuar sobre un cerebro máximamente versátil, el cerebro es máximamente versátil antes de nacer y de allí va conservando una versatilidad impresionante a lo largo de los primeros 25 años de la vida, siendo máxima la versatilidad los primeros 5 años. Entonces, el error más grande en educación es olvidar la plasticidad cerebral. Se estudia la plasticidad cerebral como una teoría, pero no está presente en el aula. ¿Y cómo es posible que no esté si estás trabajando con niños al interior de cada? Cabeza de niño, hay una mente y hay un cerebro enormemente plástico. Entonces, vamos a decir que cuando sostenemos que la mente del niño es lo más complejo e incierto, es porque hay una huella personal en sus redes neuronales, una huella personal que está constituida por estos subsistemas igualmente inciertos, que son las noxas, que es la epigénesis que es el ambiente, que son las experiencias, que son las oportunidades. Cada uno de ellos va variando y va y a veces cuando llega a un nivel de descontrol aparece el caos, aparece el caos y todos colapsamos indudablemente. Bueno, las redes neuronales son las verdaderamente importantes. Durante un siglo enorme, eterno, ¿no? El siglo XX con todas sus tragedias le dimos tanta importancia a la neurona, pero la verdadera importancia está en las redes. Cómo hace redes el niño. Como les decía, la plasticidad cerebral que es máxima los primeros 25 años de la vida, pero es prodigiosa los primeros 5 años de la vida, está constantemente reinventando el conectoma y lo va transformando en un sistema incierto. Y cuando estoy en un sistema incierto, y esto lo llevo diciendo un año y medio, porque me han pedido muchas charlas acerca de lo que es la incertidumbre, no, traída por el, el el, el, la pandemia y sus consecuencias sociales, cuando yo hablo de un sistema incierto, digo, lo único que te puede permitir vivir con un sistema incierto es la esperanza, es la esperanza. Y por lo tanto, si decimos que todas las mentes de los niños son sistemas inciertos, ¿cuál es la actitud que debiera prevalecer en el sistema educacional? Es la esperanza. Y una esperanza que está vestida de, ese, de respeto también. O sea, el respeto frente a la incertidumbre. Tenemos que respetar a ese niño. Eh, Claudia, a quien yo le rendí un homenaje eh, al comenzar esta charla, eh, una colega, cuando Claudia tenía siete años, ocho años casi, y, y estaba muy lejos de poder leer, eh, esta colega le dijo, lo mejor es que la dejen en la casa, eh, porque esta niñita no, no está lista, no está apta para... Para el sistema educativo y tampoco nunca lo va a estar porque ella tiene un daño cerebral. Bueno, Claudia se convirtió en el brazo derecho de su padre, en, en, en un empresario, el brazo derecho, porque él, ella tenía una memoria eh, visual tan prodigiosa que, que gracias a eso fue la, la mejor trabajadora de, en, la, en las empresas de su papá. Claramente, infantil es una promesa que pugna por expresarse. Eso es esperanza. Cada vez que me eh, traían, allá no estoy haciendo eh, práctica médica, ¿no? pero cada vez que me, me, me traían un niño pequeño, yo lo miraba y decía, eres una promesa que está pugnando por expresarse. Y quiero que me ayudes, pensaba yo mirando al niño, a poder explicárselo a tus padres. Porque tus padres han venido aquí con dos preguntas. ¿Podrá rendir el cince? ¿Podrá dar una prueba? adecuada de selección para entrar a la universidad. Entonces, ayúdame, le decía, a decirles que tú eres una promesa que pugna por expresarse. Tratemos de aclarar un poco el concepto de conectoma. El conectoma es un proyecto que recibió mucho, mucho dinero y que se ha ido modificando a medida que ha ido avanzando. Es un estudio cartográfico ¿no? de millones de, de mentes de, de mente y de cerebros. Es un mapeo, una, un mapa. De las innumerables conexiones de un cerebro, que tiene muchos propósitos. Propósitos de investigación, que no siempre son aplicados, pero lo que a mí más me interesa es los propósitos aplicados. Por ejemplo, entender la enfermedad de Alzheimer desde la, la, en la comprensión de, de, de los conectomas que se van modificando desde el Alzheimer. Y quiero contarles que hay dos tipos grandes de. en, la, en, la forma, en forma bien general de conectomas. Tenemos nosotros en nuestro cerebro patrones macroanatómicos de conectividad, macroanatómicos, que son muy grandes, ¿no? que, que es lo que en el siglo anterior eh, se dio origen a, a la, al, al famoso concepto de eh, eh, compartamentalización de, la, de las funciones cerebrales, no los centros, el centro del lenguaje, el centro de la motricidad, en fin. Estos son patrones macroanatómicos de conectividad. Ojo, en los niños estos conectomas estructurales están ampliamente influidos por la plasticidad cerebral. Por lo tanto, son inciertos. Hoy día puede, están, pero pueden modificarse. Y también hay conectomas funcionales en que, la, que consisten en la actividad probabilística de actividad neuronal entre dos o más áreas cerebrales. Puede que esté, que esté, como puede que no esté. Ojo, que en los niños las acciones enriquecedoras integrales enriquecen estos conectomas. Perdón por la <laughs> redundancia, ¿no? Eh, a, se aplican a estos conectomas. Por ejemplo, un niño que tiene un, una, una problemática eh, de comportamiento importante en el aula y uno entiende a sus docentes que es disruptivo y que probablemente la tendencia más, más eh, rápida va a ser darle un fármaco. Que, que alivie esta disruptividad. Eh, una acción enriquecedora integral es la eh, terapia ocupacional centrada en integración sensorial. ¿no? La terapia ocupacional centrada en integración sensorial enriquece conectomas probabilísticos. Estaban allí por conectarse, no se conectaban. Y allí entonces se van a conectar. Dentro de los conectomas estructurales o patrones macroanatómicos, ¿no? como les decía, estos conectomas estructurales están ampliamente influidos por las características del neurodesarrollo temprano, pero también por la plasticidad cerebral. Y entonces tenemos un niño, por ejemplo, con síndrome de X frágil, que tiene un conectoma estructural particular de su síndrome, pero que va a estar ampliamente influido por la plasticidad cerebral. Y los conectomas funcionales también en los niños, como les decía una acción enriquecedora integral como es la integración sensorial, como es el apoyo terapéutico fonoaudiológico, como vamos a ver pronto a Macarena, actúan sobre estos conectomas haciéndolos finalmente estructurales. Y cuando se hace estructural podemos descorchar una botella de champán, ¿no? sobre todo si esto era para bien. Aquí tenemos un conectoma, que era una probabilidad, era probabilístico, era un conectoma funcional. Que terminó siendo estructural. En este, en este niño, ya a la edad que tiene, ese piececito de ser de unos 10, 12 años, pero cuando tenga 30, a lo mejor va a ser un artista plástico como eh, Jorge Artus, que, que se pasea por el mundo ¿no? mostrando su, su arte. Eh, y, y bueno, eh, aquí está su mente, aquí está el conectoma. ¿no? La, en el fondo son las conexiones, y sobre todo las conexiones mielínicas, recubiertas de mielina. Pero aquí tenemos un conectoma, esto pudiéramos decir que son estructurales, pero aquí tenemos un conectoma funcional. Vean ustedes, no, no, no están siempre acostumbrados a ver una resonancia nuclear de cerebro, pero tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y en el hemisferio izquierdo ustedes pueden ver que hay una gran lesión, probablemente un infarto cerebral masivo eh, en prenatal, ¿no? que provoca una lesión importante en el área frontal y parietal y temporal. Bueno, y ahí está el conectoma residual, pero vean ustedes cómo hay fibras en azul, ¿no? en, en, en violeta, que están desarrollándose en el otro hemisferio. Esto es plasticidad cerebral. Aquí hay trabajo rehabilitativo y aquí entonces se está produciendo una probabilidad de que esto sea verdad y el trabajo terapéutico lo va a ayudar. Entonces, quiero ir terminando diciéndoles que de las dificultades nacen los milagros. De las dificultades nacen los milagros. La vida fácil te, te atrofia, atrofia tu mente, atrofia tu corazón, atrofia, te atrofia entero. En cambio, las dificultades sí son capaces de dar origen a los milagros. Y, y quiero ponerles algunos ejemplos para ir terminando. Por ejemplo, perdón la redundancia, el oído absoluto, el, el gran deseo de tantos músicos. Se refiere a la habilidad de identificar un tono musical, una nota, por su nombre, si bemol, sin la ayuda de una nota referencial. Y también ser capaz de producir, cantando, exactamente una nota solicitada sin ninguna referencia. El oído absoluto se educa, pero ocurre que el oído absoluto también puede ser un conectoma estructural. ¿En quién? En un niño que lo llamamos discapacitado. El oído absoluto es una capacidad que se da de modo espontáneo en uno por cada 10.000 personas. De modo espontáneo, ni siquiera con educación musical. Es una capacidad que se da de modo espontáneo en uno por cada 20 niños del espectro autista. Y es una capacidad que se da de modo espontáneo en uno por cada 10 niños con síndrome de Williams, que es un, entre comillas, daño genético, una condición genética. Vean ustedes. Bueno. Y aquí tenemos una niñita Williams. ¿no? ¿Qué características tiene? Se produce el Williams por una pérdida de material genético en el cromosoma 7. ¿no? Y aquí tenemos siempre lo que destacamos en un niño con necesidad educativa especial: lo que no puede, ¿no? trastorno de la motricidad, trastorno de la organización espacial, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje. ¿no? Sin embargo, su conectoma es particular, es único. Le pertenece solo a ella. Y este conectoma, especialmente, está presente en las áreas del lóbulo temporal eh, superficial en el, en, el, en el hemisferio derecho. Esto es su tesoro. Esto es lo que ella posee. Y que quizás otros quisieran poseerlo, pero ella lo posee. Entonces, veamos lo, lo lindo que tienen estos niños. Qué fácil sociabilidad. Qué alta capacidad de empatía hoy día en que tenemos tantos problemas. ¿verdad? De pérdida de la empatía. Tiene su oído absoluto, es muy afinado al cantar y algunos niños, sobre todo si se comienza tempranamente, con paciencia, eh, van a lograr interpretación eh, instrumental. Como tenemos acá a este pequeño, ¿no? con una capacidad de aprendizaje musical maravillosa. En el aula hay alumnos que exasperan a los docentes. Rara vez tienen cuadernos y cuando los tienen no les, no les pueden usar porque solo están llenos de dibujos, rechazan tomar apuntes, aparecen como eternamente distraídos, retrasan al curso. Tienen muchas características, eh, que no las voy a mencionar porque estamos ya sobre el tiempo, pero tienen un conectoma particular en el área parietal, en el área parietal posterior especialmente. ¿no? Y este es su conectoma. Y ese conectoma les permite eh, tener dificultades, pero también ser grandes personas. Voy a pasarlo esto un poco rápido para eh, poder. Bueno, sus cuadernos de apuntes son escasos, organizan de manera holística, tienen un desorden personal terrible, un caos personal. Progresan bien cuando van desde lo complejo a lo simple. ¿no? Y las explicaciones conceptuales los confunden, retardan el procesamiento de la información. Por eso se aburren, se distraen en clase, porque la clase, es, por lo general, es conceptual. Porque ellos siempre están traduciendo la explicación. A una imagen visual. Y entonces quiero compartirles acá algunas de las eh, eh, frases más lindas que ha dicho mi gurú, <laughs> Temple Grandin. Las rígidas expectativas académicas y sociales podrían terminar sofocando una mente que, si bien podría tener dificultades para conjugar un verbo, como los chicos que hacen procesamiento visual predominante ¿no? en clase, si bien podrían tener dificultades para conjugar un verbo, algún día podrían llevarnos a estrellas lejanas. Y Temple Grandin explica por qué es autista, porque mi mente funciona como Google para imágenes. Pones en él una palabra clave y te trae todas las imágenes que necesitas. En cambio los padres se preocupan tanto por los déficits que no desarrollan las fortalezas, pero esas habilidades pueden convertirse en un empleo. Esto que es en el imaginario de las familias, ¿no? está siempre presente, en qué va a trabajar. No quiero que mis pensamientos mueran conmigo. Quiero realizar una contribución positiva, saber que mi vida ha tenido un sentido. En este mismo momento, dice, estoy hablando de cosas que son la esencia misma de mi existencia. Lo que me faltó en comprensión social, lo pude compensar con la comprensión de la mente de los animales. Ella es doctora en, en ganadería y especialmente en psicología de bovinos, eh, porque ella se comunica con los bovinos, con la, con, con los, pero con muchos animales. El mundo necesita de la gente del espectro del autismo. Miren qué frase más potente. El mundo necesita a aquellos que todavía no somos capaces de incluir. A los pensadores visuales, a los pensadores de patrones, también a los pensadores verbales y a todo tipo de niños que ella dice genios, pero que probablemente cuando comenzaron su trayectoria escolar fueron considerados discapacitados. ¿No? Bueno, y quiero terminar diciéndoles que si seguimos sosteniendo esto, educar es dotar al niño de lo que no tiene para que logre en el futuro un pleno bienestar, ocurre que vamos a estar trabajando en ese mapa que alguien dijo que es el mapa que no contiene al país de las utopías. Y ese mapa no vale la pena mirarlo, dijo. ¿no? ¿Valdrá la pena seguir trabajando de esta manera, educando al niño, dándole lo que no tiene? Porque entonces vamos a mantener un espacio de aula que es ex excluyente, donde por un lado está el enseñante, el que sabe, el que alecciona, el que adoctrina, el docente, y por otro lado, abajo, en esta verticalidad, está el aprendiente, el que no sabe, el que recibe la lección pasivamente, el estudiante. Recordemos ese famoso slogan ¿no? de hace dos años y medio atrás: al colegio se va a estudiar. ¿Y quién lo dijo? Era una ministra de educación. ¿no? Y que pensaba esto ella, pensaba que el estudiante es el que estudia para saber. ¿Y saber qué? Lo que le va a decir el docente. En cambio, eh, con, eh, eh, confiemos en que si podemos cambiar el aula y crear un aula como una comunidad de crecimiento recíproco, las cosas pueden cambiar. ¿Y cómo es un aula de crecimiento recíproco? Un aula en que se conjuga en gerundio. Esto lo leí por ahí en alguna parte y me encantó, porque es lo que yo he vivido. He vivido un proceso. Todos los niños con los cuales yo empecé a trabajar en la década de los, de los 80, perdón, todavía están conmigo. Nunca los dejé, porque era un proceso. ¿Cómo voy a dejarlo? ¿Cómo voy a decir ya, ahora que se vaya, que, que pase el siguiente? Estos niños estaban caminando, adquiriendo, avanzando, logrando, equivocándose, enmendando. Transformando, transformándose, problematizando y resolviendo. Entonces, el ahora es un presente en el cual es preciso descubrir las oportunidades como proceso. Es un presente como proceso. Este proceso es un gran gerundio. La vida es un gran gerundio. Termino de esta manera para no aprovechar y quitarle el tiempo a Macarena. Muchas gracias. Dejo de compartir y. Adelante, María. Muchas gracias. Me pasé Muchísimo. un poquito de tiempo, pero creo que me ajusté al tiempo que yo tenía. Sin duda, y, y creo que todo el mundo lo agradece. Hay muchísimas preguntas, así que muchísimas gracias, doctora Manda por, por esto. Y creo que voy a intentar resumir la, la gran cantidad, y de hecho las tiene, así que las podemos ir contestando también, pero hay creo que un par de preguntas que han sido recurrentes en varias de las personas que están escuchando eh, y que creo que vale la pena, vale la pena compartírselas. Una de las primeras es, eh, ¿de qué manera se hace posible esta inclusión en un contexto de educación a distancia y con profesores, como usted mismo lo decía, que no necesariamente eh, han sido formados o conocen o saben de este acompañamiento que se necesitaría hacer? Voy a dar una respuesta muy pesimista. En un sistema instruccional a distancia no es posible la inclusión. Y quiero explicar, porque lo que se le ha llamado... Pedagogía remota, pedagogía a, a distancia, no es pedagogía, porque la verdadera pedagogía es la transformación integral del niño, propende a la transformación integral del niño, cognitiva, social, emocional, espiritual. Lo que han tenido los niños durante un año y medio en todo el planeta ha sido un modelo instruccional que los docentes han armado a pulso, porque no se les dio ninguna facilidad para poder hacerlo. Se les, se les entregó en sus manos la responsabilidad y ellos han eh, logrado hacerlo con una tremenda creatividad. Entonces, lamentablemente, a mi juicio, una pedagogía a distancia, o mal llamada pedagogía a distancia, no da cabida a la inclusión. No, no da cabida a la inclusión, no, no es posible. La inclusión es un espacio relacional, es un espacio donde todo propende a, a, la, a la justicia social, como hablaba el doctor murillo, donde todo propende a, la, a, a que todos eh, caminen hacia, hacia el logro del bienestar, ¿no? y donde el docente eh, trabaja desde la ética, desde la ética de la inclusión. y eso, el docente tiene las manos amarradas cuando está detrás de una pantalla. qué que cierto y qué difícil, eh, sabiendo algunos, eh, es, creo que, y hay personas de todos los países y, y de muchos de Latinoamérica, y cada país en Latinoamérica está teniendo una realidad difícil, compleja, eh, pero creo que muy real eh, en todos. Eh, pero, un poco en base también a su, a su respuesta, ¿qué sugiere para romper estos paradigmas? Sabiendo que es cierto, tenemos y, y todos los que estamos en educación tenemos que empezar a retornar, algunos ya lo pudieron hacer, otros estamos cruzando los dedos de poder volver a hacerlo. Pero, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían hacer los colegios, los profesores, para poder empezar a romper esos paradigmas eh, y poder tener esta educación que es la real, la ética y, y esta realidad de la utopía? Cuando yo me recibí de médico, le pregunté a un profesor al que yo admiraba mucho: eh, ¿qué puedo hacer para ser una buena doctora? Y me dijo: Mira, en la casa yo tengo una vieja aspiradora aspiradora que limpia, ¿no? De limpieza, que cuya marca es Sindelen, Entonces yo te sugiero que tú creas que eras una Sindelen y por lo tanto todos los días aspires y aspires y aspires. No hay una receta, me dijo, para ser la mejor. Ser la mejor es una aspiración. Entonces yo respondería que tenemos todos que tener esa, esta aspiración y tenemos que todos tener una convicción que lo que hemos construido hasta ahora como modelo educativo ha sido útil, no podemos desechar lo que no ha servido para nada. Ha sido útil, pero ya no lo es. Y entonces la única posibilidad que tenemos es comenzar ahora ya, en este presente, a construir una nueva escuela, a construir un nuevo modelo educativo y tener paciencia, porque esto va a tomar entre una y tres décadas. ¿no? Una década si todos tenemos un pensamiento compartido, pero como eso no es así, va a costar más. Entonces tenemos que darnos el, el tiempo y la esperanza, vuelvo a decir, hablar de la esperanza, de que el modelo educativo tiene que cambiar, tenemos que construir la nueva escuela, que ya en muchos países del mundo ya se, se comenzó. Y, y yo animo a que en Chile también comencemos a, a construirla entre todos. Pero para eso tenemos que derribar los actuales eh, modelos, tenemos que derribar las actuales concepciones de, de educación. Entonces la respuesta es... Eh, comencemos a trabajar ahora, como se dice siempre, aportemos un granito de arena, pero sobre todo transformemos nuestras mentes. Si yo transformo mi mente y, y tengo presente constantemente lo maravilloso del, de la ponencia del doctor Murillo, ¿no? de la justicia social, si yo transformo mi mente y, y, y me quito todos los prejuicios y soy capaz de ver en un niño con una discapacidad, entre comillas, una promesa para el futuro. Estoy salvado, estoy salvado. Le agradezco, doctora. Creo que, eh, creo que nos recuerda, y hay varios papás que son docentes, que están acompañándonos y que también son papás, que, que agradecen porque recuerdan que, que han sufrido mucho, pero que ciertamente sufrimos por una realidad donde nos comparamos, donde nos enfrentamos a lo que queremos, y no a la, esta, esta hermosura que es eh, los niños y con todo lo que traen, eh, y los grandes regalos. Creo que también nos recuerda gracias. la importancia de, de ser muy honestos y ser bondadosos eh, y ser gentiles con cada uno de lo que cada una de las personas, niños, adultos, trae eh, y aprender unos de otros, pero aprender desde la comunidad también, no solo aprender desde lo que yo quiero ver como normal. Así que le agradezco, la invito a quedarse con nosotros para poder invitar también a la presentación de eh, nuestro magister Macarena. Así que muchas, muchísimas, muchas gracias María. Muchas gracias, gracias solo señora. decir que lo que está ocurriendo hoy día en Kabul es quizá eh, lo que más nos debiera abrir los ojos que la necesidad imperiosa de construir una nueva sociedad. Y siempre se dice que la construcción de una nueva sociedad pasa por la educación. Hagámoslo realidad. Muchas gracias a todos los que me han escuchado. Muchísimas gracias, doctora, por eso. Ahora tenemos el privilegio eh, de tener con nosotros a una profesional que ha marcado en su camino con un profundo énfasis en lo humano y aportarnos como sociedad a un nuevo enfoque sobre el espectro autista. Macarena Cref Moreno, fue una audióloga, máster en Intervención aba en Autismo y en otros Trastornos del Desarrollo. Directora magíster en Evaluación e Intervención ABA, en TEA, fundadora y directora de PK Asesorías y de Instituto de Neurodesarrollo de Bienestar Indep eh, bienvenida, Macarena, por estar con nosotros y poder eh, acompañarnos y poder seguir ilustrándonos sobre temas que ciertamente necesitamos trabajar tanto hoy en día en esta educación. Gracias, María. Eh, gracias a la universidad por, por la invitación a participar en este seminario. Eh, y creo que aquí viene un poco una continuación como de una patita de lo que estaba hablando la doctora Amanda Céspedes, que tiene que ver justamente con cómo ahora favorecer esa inclusión eh, desde el hacer y cómo un poco eh, toda la comunidad dentro de un contexto educativo tiene que aceptar, digamos, a todas estas mentes diferentes y que más allá de una etiqueta diagnóstica finalmente cómo eh, lograr llegar digamos a todos eh, los estudiantes que participan en mi aula o en la comunidad de una manera que sea accesible y en este caso vamos a hablar un poco de la, acces de la accesibilidad del punto de vista para la comunicación y la acces accesibilidad cognitiva que muchas veces requieren con ciertos apoyos como eh, es el tema de las ayudas y los apoyos visuales y ahí eh, Escuchando a la doctora, también ahí habló mucho de Temple Garden, que efectivamente ella habla mucho de, de las ayudas visuales que eh, ella ha requerido, de, del apoyo que dan. Y, y ahí también vamos a repetir algunas frases que, que justo habló la doctora Cepede sobre eh, Temple Garden. Voy a compartir la presentación. Entonces. Eh, hablar sobre el, el uso de estrategias visuales en, en el contexto educativo, si bien yo los centré hacia un, un contexto, digamos, de, de, de aula, eh, tener claro la importancia también de la participación de los cuidadores eh, en el uso de estas ayudas visuales y ojalá con un trabajo coordinado donde justamente un poco todo lo que tiene que ver con los apoyos y las intervenciones hoy en día. Tiene que ver mucho con esta participación activa de los padres, eh, con unos padres, digamos, que uno va dándoles herramientas finalmente para ellos en el día a día que están con sus hijos, poder dar esos apoyos necesarios y por sobre todo dar las oportunidades para poner en práctica muchas cosas que van adquiriendo en los diferentes contextos. Entonces, ¿por qué hablamos del de uso de estrategias visuales? Eh, ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero una generalidad sobre las estrategias visuales, qué tipos de estrategias visuales podemos usar y si es que es necesario desvanecer este tipo de ayudas o no. Entonces, vamos a partir hablando de cómo nos comunicamos. Y aquí hay que primero ver que no todas las personas nos comunicamos de la misma forma. Y muchas veces combinamos diferentes... Modalidades para llevar a cabo esta comunicación. Entonces, así como hay gente que se comunica hablando, también tenemos personas que se comunican por medio del lenguaje de señas o combinan señas con palabras, y finalmente los gestos son partes de la comunicación. Vamos a tener estudiantes que a lo mejor requieren de un comunicador oral o un sistema de eh, intercambio de imágenes como SPECS. Hay niños que se comunican escribiendo. Otros chicos se comunican por medio del arte y otras personas, digamos, y algo que todos usamos son finalmente las ayudas visuales de tipo pictograma. Cuando tú vas a un lugar y no sabes dónde está el baño, por ejemplo, uno busca dónde hay un cartelito que te indique si es que no encuentro a alguien a quien preguntarle. Y finalmente, todas las ayudas visuales lo que te permiten es eso, entender hacia dónde quiero ir o qué es lo que debo hacer y entregan mucha información y un medio de comunicación no menor tiene que ver con todo lo que es las redes sociales y también con el uso del WhatsApp que es una forma de comunicación eh, masiva digamos y hay que considerar que no todos siempre vamos a tener que apuntar a únicamente como forma de comunicación el habla la comunicación ¿Cómo se define como cualquier intercambio de información entre dos o más personas? ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Que comunicarse no implica necesariamente el uso del lenguaje oral, es decir, solo el uso del habla. Y en un inicio, si lo llevamos a, a personas con autismo, por tanto, eh, hay que preparar el entorno justamente para motivar y facilitar a que toda persona pueda comunicarse y tenga oportunidad y acceso para poder lograrlo. Entonces, aquí volvemos digamos, a que la comunicación es algo global que incluye el lenguaje y diferentes modalidades. Entonces, si yo estoy en un aula donde tengo un estudiante que a lo mejor no logra el habla en base, si nos vamos a una normalidad, pero sí tiene muchas otras estrategias de comunicación, podemos potenciar el habla y que continúe el habla, pero debemos favorecer una comunicación que sea funcional y adecuada para que se pueda en ese contexto ir desenvolviendo. Y aquí es donde justamente en estas modalidades, donde está un poco la, la modalidad gestual, es donde entra todo lo que es la, mo la modalidad visual. Y la modalidad visual... ¿Por qué es tan importante? Porque la comunicación visual que está representada por pictogramas, y estos pictogramas, imágenes, nos entregan eh, un mensaje, es porque nosotros estamos insertos en una sociedad que somos visual y gráfico. ¿Qué es lo importante de las ayudas visuales, Gamo, y toda esta comunicación visual? Que simplifica la comunicación y es un lenguaje universal. ¿Por qué? Porque... Si yo estoy en un contexto educativo y alguien me da, por ejemplo, una instrucción de qué es lo que vamos a hacer en las siguientes actividades, el lenguaje, en cierto modo, tú lo dices, pero luego se pierde. En cambio, la comunicación visual es inmediata, precisa, representa una realidad y se queda ahí. Entonces te permite ser una ayuda permanente. Que me va entregando ese mensaje que a lo mejor otro me dio, pero yo por ayuda visual puedo dejarlo ahí presente. Entonces, ¿qué tiene que ver el tema de ayudas visuales, de cómo ponerlo en práctica? Es que la estructura visual a ti te va a permitir saber cómo se hace algo que esperan que hago, cómo lo debo hacer yo, qué debo ir haciendo y cuáles son los pasos. Y para eso también tengo que saber cuándo hacerlo y saber en dentro de una estructura del entorno en qué lugar específico se hace o qué se hace en cada lugar para así poder orientar y dirigirme. Por ende, las ayudas visuales lo que favorecen es la autonomía, porque ¿qué es lo que vamos a ver en las ayudas visuales? Lo importante en las ayudas visuales también consiste en enseñarle a esa persona a usar de forma autónoma. Esta, este horario, esta secuencia. Porque muchas veces uno ve que en, el, en las aulas, por ejemplo, hay muchas ayudas visuales, pero a veces tú les preguntas a los niños, oye, ¿qué significa eso que está ahí? Y ellos no saben cómo usarlo, no lo manipulan y finalmente no siempre entrega la información si no es explicado y bien usado. Entonces, favorecen la autonomía porque te indican qué hacer, en qué momento, en qué lugar y muchas veces te indican saber qué es lo que esperan de uno en una situación, como qué puedo esperar yo de otra persona. Y para eso tú debes enseñarlo, digamos, hacerlo de forma autónoma y que ese pepe grillo, que muchas veces pasa a ser el adulto, que da los pasos a seguir, que dice, pero recuerda que estamos aquí, el que pasa a ser tu pepe grillo es justamente esta ayuda visual. También favorecen la comprensión y favorecen la comprensión del lenguaje, que si a mí alguien me dio una instrucción que a lo mejor era muy larga y yo no logré entender la totalidad, en cierto modo con un pictograma sí me va a permitir que esto se mantenga y también me va a permitir comprender a lo mejor partes de ese enunciado que yo no entendí para después comprenderlo en su globalidad. Me permiten anticiparme, ¿por qué? Porque me permiten anticiparme a qué es lo que voy a hacer en un determinado tiempo, en una determinada actividad, y qué es lo que debo hacer ahí, y sobre todo también a saber cuándo esto va a terminar. Me permiten favorecer la comunicación, tanto como hablante o como oyente. ¿Por qué? Porque es un apoyo que está ahí, y muchas veces cuando están estas ayudas visuales, y a lo mejor hay algún estudiante que no sabe cómo decir algo, cómo expresarlo. Ellos mismos se acercan y usan estos pictogramas, a pesar de que a veces no tienen un sistema de comunicación alternativo establecido, digamos, como en forma eh, constante. Favorecen mucho también a la regulación emocional, por lo que hablábamos de que te anticipan a saber qué hacer, y a su vez porque te permiten comprender ciertas rutinas sociales. Entonces, ahí es donde vamos a ver que hay un tipo de ayuda que justamente tiene que ver con las historias sociales que te permiten comprender, digamos, en diferentes contextos qué es lo que uno debería hacer en esas situaciones. ¿Qué hay que tener en cuenta de las ayudas visuales? Que la base son los pictogramas. Y aquí es donde debemos ver que los pictogramas, en cierto modo, tienen ciertas eh, características que deberíamos tener y. El nivel de abstracción que tiene el niño es qué tipo de imagen usar. Los pictogramas pueden ser en blanco y negro o a color, eh, pero en general lo que se habla es que en blanco y negro es más llamativo, por ende en general los niños tienden a querer usar en una primera instancia más en blanco y negro que a color. Pero así como, eh, digamos, cada niño también finalmente puede irlo decidiendo. Cuando un niño usa mucha ayuda visual y lo pide, a veces ellos te dicen, no, ahora quiero todos en blanco y negro o los quiero en color. Y ahí es parte de que ellos también son parte de este proceso de ir aprendiendo a usar las ayudas visuales y también ir seleccionando cuáles. Yo acá les dejo dos, dos lugares donde ustedes pueden encontrar eh, una gran cantidad de descargas gratuitas de pictogramas. Arasak, ustedes encuentran más de, creo eh, son más de 30.000 pictogramas, donde incluso ahora eh, vienen con una forma de editar, que tú puedes poner el color de pelo, el color de piel, eh, la ropa que tú quieres y puedes ir editando también los pictogramas acorde a cada contexto donde está el niño. Y también están los de Soy Visual, donde eh, cumplen con estas características. ¿Cuáles los pictogramas que deben tener? Tienen un marco. Se sugiere usar un fondo neutro, un fondo blanco, para que no sea un distractor. Y los pictogramas, digamos, va un dibujo que es lo central ya y puede llevar escrito o no. ¿Qué tipo de, de, de pictograma y cómo vamos seleccionando eso va a depender del nivel de abstracción en que está el niño. A priori y en general lo que se habla es partir siempre con dibujos, no con fotos reales. Por qué? Porque si uno parte usando pictogramas con fotos reales, va a pasar que, por ejemplo, si yo quiero tener un pictograma de baño, voy a tener que tener la foto del baño del colegio, la foto del baño de la casa, el foto del baño de la abuelita, porque no todos los baños son iguales. En cambio, el dibujo, digamos, del WC del baño es universal y también es un símbolo universal usado, digamos, eh, en todos los lugares donde uno se, se desenvuelve. Entonces, lo ideal, a niño, digamos, se habla sobre dos, tres años, usar ya pictograma y luego a medida que van en procesos de adquisición de lectoescritura, puede ser a partir de los cinco años, seis años, combinar pictograma con escrito y ya luego, a partir, digamos, de que el niño ya efectivamente solo maneja la lectura y la escritura y lo maneja de forma fluida, puedo poner únicamente texto. Pero siempre la ayuda visual va a necesitar de la presencia de pictogramas, porque si yo en un momento estoy eh, con una emoción, digamos, con un enojo que a lo mejor me, me bloqueó la comunicación con otro, cuando otro te empieza a hablar o decir qué hacer, a veces tú cortaste esa comunicación, en cambio ver, por ejemplo, un mapa de contingencia de qué podría yo hacer. Es mayor informativo que también están leyendo, por eso los, los pictogramas se deberían mantener y esto es fundamental porque debemos considerar que en contexto educativo muchas veces los pictogramas se usan mucho en preescolar y hasta un segundo tercero básico, pero después de eso en general uno empieza a ver que en las aulas pasa a ser todo escrito y tú ves que hay información, pero por ejemplo el horario de clases pasa a ser escrito y Aquí hay que considerar que si tú en un grupo de estudiantes tienes un, una, un estudiante que aún no maneja la lectoescritura, debería mantenerse el nivel de abstracción en que está y que sería aún con pictogramas más textos, por ejemplo. Entonces, tú debes considerar en el aula el nivel de abstracción de, todo, de todos los participantes y guiarte por ese para usar el, el nivel de abstracción que sí o sí debe estar presente. ¿Qué tipo de estrategias visuales hay y son las que más se usan para dar esta, acces esta accesibilidad, digamos, eh, cognitiva y comunicativa? Está la señalización, los horarios y las agendas visuales, lo que son las secuencias, las historias sociales, los pensamientos y mapas visuales, cuentos con pictogramas y mapas de contingencia. Vamos a centrarnos en estas tres primeras, porque son las de acceso más universal. Y luego lo que es historias sociales, las mapas visuales, cuentos con pictogramas, mapas de contingencia, uno lo hace y los va creando muchas veces específico para ciertos grupos de estudiantes o estudiantes, pero eh, las tres primeras son las que son más universales y que son, eh, digamos, de una gran accesibilidad para todos. ¿En qué consiste la señalización? La señalización lo que busca es estructurar el entorno. Entonces, ¿qué asegura? Dar una accesibilidad física y cognitiva que permita una inclusión comunicativa. ¿Y para qué sirven? Sirven para entender un entorno concreto, que en este caso sería la escuela, de poder entender dónde está cada lugar que compone esta escuela y de esa forma sirve para aumentar mi información visual favorecer la localización y orientación de espacios y saber hacia dónde me debo dirigir en determinadas actividades del día favorecen la autonomía e independencia para poder movilizarme digamos y permiten comprender el entorno a estudiantes que a lo mejor no aún no saben identificar dónde está cada lugar también a todo estudiante nuevo en esa comunidad educativa y también es de gran utilidad para apoderados, a veces para buscar dónde están los lugares del establecimiento. La señalización, muchas veces uno ve que está esto escrito, ¿cierto? Como sala de música, el comedor, baño, ¿ya? Eh, director de la escuela, pero lo que busca la señalización es que tú esto lo complementes con los pictogramas y eso te dé un acceso en que me indique que hay en cada lugar. Y la señalización, sí es importante que tiene que ir de la mano con una capacitación a, toda la, eh, a todas las personas involucradas en esta comunidad educativa. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo, por ejemplo, en que todos usemos el, el mismo tipo de pictograma, que lo hagamos uniforme, ¿ya? Y también enseñar, digamos, cuál es la importancia de este uso de la señalización y cuál es el objetivo porque a veces uno pasa que algunas salas lo tienen, otros no, y ahí es donde, eh, en cierto modo, la idea es que esto sea homogéneo para todos. También está la señalización dentro del aula, ¿ya? En, en grupo en, depende bueno, de, la, de la metodología que se use en el que tenga el colegio y también va a depender del de nivel en que estamos en el colegio. Pero en general sucede, por ejemplo, que en preescolares, escolares, es más separados a veces por áreas, por trabajo en grupo. Y eh, dentro de la educación tradicional, digamos, en Chile, es más, eh, digamos, y bueno, y ahora en contexto COVID, todo con la, los escritorios separados y a veces ya no es tanto trabajo en grupo. Pero sí es importante que si tú tienes áreas de trabajo, por ejemplo, señalizar a qué correspondería una área. Y todo lo que tiene que ver con la señalización también de los materiales. ¿Para qué? Para que ese estudiante que a lo mejor tiene que ir a buscar un, un útil escolar y no lo tiene a mano, en cierto modo, él pueda ver una etiqueta y eso le permite saber que en tal lugar puede encontrar ese útil. Entonces acá, por ejemplo, eh, muchas veces también dentro de las ayudas visuales pasa... Que a veces está muy sobrecargado de información visual, y eso hay que tener claro: que la sobrecarga de la información visual también genera finalmente una dificultad en la comprensión. Entonces, por ejemplo, cosas que aquí uno puede ir viendo, por ejemplo, es que acá se puede etiquetando como está el material, pero acá, por ejemplo, uno ve que está entremezclado a lo mejor la agenda diaria y todo en pequeños espacios. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Espacios marcados donde el niño tenga acceso y pueda estar a la altura para manipular a veces ayuda visual, como en la que vamos a ver a continuación, que son las agendas y los horarios visuales. Las agendas o los horarios visuales son una secuencia visual con pictograma de serie de actividades diarias que facilitan la anticipación y la comprensión de situaciones que tú vas a hacer durante el día. Es decir, para qué sirven para saber cómo se desarrolla el día, qué voy a hacer y en qué orden y dónde tengo que estar para esa determinada actividad. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y este es, por ejemplo, un ejemplo donde tú acá tendrías el círculo cuando un niño llega, luego vendría la clase de lenguaje, la clase de música, la clase de matemática. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta respecto al uso de agenda horarios visuales? La orientación. Está demostrado que puede ser en forma vertical u horizontal. Y hay muchas veces que tú haces la agenda de, de horario de clase vertical y el niño lo gira porque le gusta más horizontal y eso no es problema. Porque lo que sí hay que guiarse es cómo es eh, la lectoescritura en el país. O sea, en el caso de Chile, tiene que ser vertical de arriba abajo y si lo ponemos horizontal, que sea de izquierda a derecha. ¿Qué hay que tomar en cuenta en esto? Que los, los pictogramas, si ustedes se fijan, estos son de Arasac, tienen que ser homogéneos. Todos tienen el fondo blanco y todos son de color y tienen una homogeneidad en cuanto al pictograma que tú usas. Lo otro fundamental es la manipulación. Las ayudas visuales, la idea es que la persona los aprenda a usar independientemente, por ende, tienen que estar a la altura de la mirada de la persona y que los pueda manipular. Es por eso que se habla que niños más o menos hasta los 8 años estén más o menos a un metro de altura y luego irlo subiendo, pero que sean manipulables y aquí. Estoy pensando, yo en Chile le decimos el perrito de ropa, el gancho de ropa eh, sirve mucho y es una forma de manipular que tú el, el gancho de ropa vas aquí marcando cuando toca. Entonces llegamos y empieza el círculo y tú pones ahí el, el perrito y luego cuando viene el cambio al lenguaje tú lo vas cambiando. Entonces aquí debería haber un encargado que sea el que va a ir cambiando, digamos, este horario y va a ir estructurando en qué actividad estamos y cuando hay cambio, luego le viene al que corresponde. En general, aquí es donde podemos ver que a lo mejor dentro de tu aula, al, a, a ese estudiante que a lo mejor tú ves que le cuesta más transicionar entre una actividad u otra o que tú ves que hay una transición y a lo mejor se va a, a otra actividad o no no seguía, podría ser por ejemplo el estudiante encargado de el horario visual, entonces así él ve que finalizó una, luego viene la otra actividad y por ende puede dirigirse hacia ese lugar si es que hay que haber cambio de sala o a buscar ese material respectivo. Y lo otro fundamental es el contexto, que esté en un contexto limpio y aquí es donde en esta foto, yo les mostré que aquí, por ejemplo, este horario no está en un contexto limpio. Tú, acá, a, este, a los niños en general, viéndolo de lejos, tú dirías, ¿y dónde está? A lo mejor lo, para algunos niños les va a ser fácil acceder, pero tú, ¿qué podrías hacer? Dejar aquí, por ejemplo, un espacio más en blanco, con un borde rojo, y que aquí ellos sepan que va a ir el horario. Entonces, tú también vas demarcando los lugares donde está toda esa información visual y que el niño pueda acceder de forma eh, más fácil a ese contexto. Este era para recordar el tema de los pictogramas homogéneos. Es decir, muchas veces pasa que tienes uno en blanco y negro, otros a colores, y, hay que, y está mostrado esto, que a veces cuando uno es más grande puede ser más llamativo que otro, o el de color versus el blanco y negro, y eso finalmente no permita cumplir esa función de... ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? Y aquí hay un ejemplo de diferentes tipos de ayudas, de agendas, de horarios que tú puedes hacer acorde al nivel de abstracción de cada niño. En general, lo que uno usa es pictogramas, pero en caso de que el niño con pictogramas tú ves que no logra ese nivel de abstracción, hay algunos que debemos ir a fotos y otros objetos reales. Pero en general lo que se sugiere es partir directamente con pictograma. Las agendas y los horarios visuales, algo que también favorecen mucho, tiene que ver con la función ejecutiva, que tiene que ver con cómo planificar esas, esas secuencias de acciones que yo debo hacer para cumplir un objetivo y orientarme a ese lugar inhibiendo a veces otro eh, estímulo. Entonces, este, por ejemplo, un niño que a veces el tener... Todas las imágenes me distrae. Tú puedes ir tapando y en este caso era un niño que al volver a casa y estaban las actividades que debía haciendo. En este caso cambiar los cuadernos. Él lo hace, lo cierra y pasa a abrir el otro. Entonces también te va ayudando paso a paso cómo hacerlo y finalmente de esa forma tú ya vas favoreciendo la autonomía en que cuando él llega a casa, por ejemplo, hay ciertos deberes que debe hacer dentro de su rutina y que le quedan ahí claro de cuáles son y otro tipo de agenda tiene que ver con las agendas visuales de doble entrada las agendas visuales de doble entrada te indican la actividad pero puede ser el lugar o en este caso el material a usar entonces aquí por ejemplo uno dice yo llego a la escuela debo sacarlo útiles del, de la mochila Luego debo ir a la parte de la lectura del rincón del libro, digamos la biblioteca, seleccionar un libro, luego nos toca arte, y tú debes ir a buscar ese, esos lápices que es lo que vamos a usar, luego toca la colación, tienes que ir a buscar tu lonchera, y luego nos toca, por ejemplo, recreo, y hoy pueden usar las pelotas. Entonces acá tú vas marcando cuál es, y esto le permite a la persona dar la accesibilidad de qué es lo que se espera que haga o cuál es el material que debe ir a buscar para ejecutar esa actividad. Y algo que es fundamental es finalmente enseñar al cuidador cómo se usa, porque muchas veces eh, a, lo, a, digamos, a, lo, a los padres, madres o a, a los abuelos que están a cargo del niño se les pide que use, pero después uno va o conversa con ellos y tú ves que está eso ahí pegado, pero a veces no lo usan. Y tú preguntas, bueno, ¿y por qué no lo usa? No es que en verdad no, no lo toma en cuenta. Entonces, lo que debemos siempre fijarnos es cómo enseñarle a esa persona, digamos ese cuidador, para que le enseñe a su hijo la importancia de cómo usarlo. Muchas veces cuando esa agenda visual está ahí y no se usa, es porque el que el que lo usa finalmente es el adulto y no se le enseñaba al niño a cómo manipularlo. Entonces, Tú puedes tener, por ejemplo, una agenda de actividades básicas que debemos tener en la casa o hacer en el día, pero el que debe ir marcando los que siguen es el niño y algo fundamental también es recordar que yo puedo tener una agenda visual y pueden haber cambios en esa agenda mía del día. Todos tenemos cambio, eso no es un problema y no significa que no podamos cambiarlo, pero sí justamente a lo mejor a un niño que ese cambio le genera una dificultad y puede llevar a una conducta problemática, te permite ese pictograma ubicarlo en el lugar donde lo vamos a poner o explicar que hoy no va a estar disponible, pero que por ejemplo, no sé, ir al parque, hoy no va a estar disponible, le ponemos un no disponible, pero sí mañana vas a poder ir en tal horario. Entonces te permite entender algo de una forma más concreta como es el tiempo. No es que sea un no y no va a aparecer más, sino que no está hoy, pero mañana sí, después de ciertas actividades. Entonces es importante enseñar cómo hacer, cómo homogenizar esos pictogramas y también entregar a ese cuidador y familiar los recursos de dónde puede acceder a esos pictogramas. Otro tipo de ayuda visual son las secuencias. Y aquí hay que tener muy en claro que la agenda, como decíamos, el horario, te establece una cantidad de, una serie de actividades a hacer en un determinado tiempo. Y en general se habla de que sean máximo eh, 8 a 10 pictogramas en una, secuen en una agenda. La secuencia, ¿cuál es la diferencia? Te indica la serie de actividades a hacer. Dentro de una de esas actividades del día, ¿se ponen ambas juntas? No. Un objetivo es la agenda donde tú le vas a estructurar el día y, como decíamos, si es en el colegio, en un contexto limpio, si tú vas a tener en la casa, ponerlo en la zona de la casa donde el niño está mayor parte del tiempo para ordenar lo que va a hacer. Y las secuencias lo que hacen... Es el paso a paso de cómo alcanzar un objetivo en una actividad determinada y para qué sirven para saber qué hacer, cómo hacerlo y saber cuándo ya lo finalicé. Y ahí tenemos diferentes tipos de secuencias. Hay secuencias que están para cada rutina del día, por ejemplo, el lavado de manos. Entonces, van a encontrar en Arasak muchas secuencias hechas de todas las rutinas del día donde ustedes van a ir viendo que lo que hay que tener claro cuando uno pone una secuencia es ver cómo lo hace esa persona. No todos nos lavamos las manos de la misma forma. Hay algunos que, por ejemplo, primero dan el agua, a lo mejor primero se mojan las manos y después se echan jabón. Hay personas que se echan directo el jabón y después se mojan las manos. Ese orden lo vamos a determinar en conjunto con la persona, en cierto modo, lavándonos las manos, viendo cuál es el orden. Y ahí tú vas a poder elegir cuál de las secuencias de lavado de manos es más idónea, ¿ya? Y tú, en estas secuencias, lo que te indica es justamente esto. ¿Cuáles son los pasos para conseguirlo? Y se habla de un máximo de 10 pictogramas. Esa secuencia, ¿dónde se pone? En el lugar donde se hace esa actividad. Por ejemplo, en el baño. Y si tú esto lo empiezas a poner en los baños del colegio, vas a ver cómo favorece finalmente la autonomía, por ejemplo, en los más chicos, en preescolares, de finalmente llegar al lavado a mano solo, o en niños más grandes, donde, por ejemplo, siempre muchas veces hablan, ¿y por qué no tiran la cadena? ¿O por qué no apagan la luz? Basta a veces con poner un pictograma, por ejemplo, adentro de las puertas del baño, en el caso de los baños de mujeres, por ejemplo, de niños, donde diga, recuerda, y un dibujo tirando la cadena. Y después, por ejemplo, al salir del baño, si la luz, en cierto modo, no se apaga automático, poner un... Cartel en la puerta que diga, recuerda apagar la luz. Esas son ayudas visuales que en cierto modo tú vas dando apoyos a veces de eso que uno dice, ¿qué es lo que sí queremos que hagan? ¿Y cómo lo hacemos? Recordando apagar la luz, por ejemplo. Y aquí tú vas viendo que el niño va. Y aquí me voy a adelantar algo que después me salto. ¿Cómo enseñamos a ese cuidador el uso de secuencia? Tú estas secuencias las mantienes pegadas, por ejemplo, en el espejo del baño y a lo mejor la primera vez las vamos a ir mostrando y tú las sacas y las muestras. Entonces tú dices, vamos a abrir la llave, la mostramos. Ahora hay que tomar el jabón y vamos mostrándolo. Luego a la otra, tú en vez de verbalizar tanto, vas mostrando a lo mejor el paso que le falta hacer. Entonces, por ejemplo, apuntar a cerrar la llave y tú ahí le dices, recuerda. ¿Por qué? Porque recordar que debemos transferir a que ese pepe grillo del paso que sigue es este dibujo y no soy yo como mamá, yo como papá. Entonces debemos transferir a eso, eh, digamos, el recordatorio del paso que sigue. ¿Cómo aquí lo podemos ir adaptando, por ejemplo, a niños que ya van y que a lo mejor no necesitan todos los pasos a seguir en esa secuencia, pero sí a lo mejor las actividades específicas que esperamos en el momento del baño, por ejemplo, recordar en cierto si modo lavarte los dientes, ponerte la crema, peinarse, tomar el remedio. Y el que te empieza a recordar es la ayuda visual y no la mamá y o el papá recordando el paso a paso. Y, por ejemplo, ¿cómo lo podemos llevar a aula? Y muchas veces qué pasa y que uno dice el tiempo. Cómo hago para el tiempo de a lo mejor tener tantos pictogramas, tener tantos para ir cada secuencia, porque tú en una actividad en una actividad dentro del aula a lo mejor podrías tener cinco secuencias, porque a lo mejor vas a hacer cinco actividades en una hora de clase. ¿Qué podemos hacer con esas secuencias? Por ejemplo, aquí el objetivo era hacer este arbolito de navidad. ¿Tú qué haces? Paso uno, pintar los vasos. En este caso se hizo escrito más pictograma. ¿Por qué? Porque teníamos niños que leían, otros que no, y porque también era más accesible desde más lejos que todos los vieron. Entonces, uno, pintar el vaso. Dos, preparar la estrellita o el corazón. Tres, pegar. Pegar los adornos, pegar la decoración. Cuatro, pegar el limpia pipa. Cinco, poner la estrella en el vaso. Entonces. Tú acá, ¿qué es lo que vas haciendo? En cierto modo, tú al dar la instrucción, lo puedes ir dibujando en la pizarra y luego, cuando el último niño haya terminado un paso, tú lo puedes tiquear. Pero si todavía hay alguno en, esa, en ese paso, debes mantenerlo porque todavía hay uno ahí. Hasta que finalmente, digamos, lo logras y lo vas haciendo. O puedes tener ciertos pool de pictogramas eh, para los más comunes que usamos, a lo mejor recortar, pintar, leer, pero para tu secuencia específica, apoyarte, digamos, de la pizarra el plumón y poder hacerlo, ¿ya? Y acá ustedes si se fijan, acá hay un horario visual que está en vertical, pero por ejemplo este es un horario que está horizontal, pero si ustedes se fijan, a veces esto necesita más espacio porque a un niño se le puede perder entre tanta información, por ejemplo, que hay en ese momento en la pizarra, si es que se quiere orientar, por ejemplo, qué viene después. Y también lo que uno puede hacer, y acá, por ejemplo, en una pregunta escuchada recién, que era lo mejor cómo hacer más inclusivo dentro de este contexto de virtualidad y que es muy complejo, es que muchas veces han sido los cuidadores los que han tenido que hacer estas ayudas visuales, donde muchas veces ahora niños que era una forma más lúdica se están mandando guías de trabajo pero qué pasa si este niño en cierto modo no es autónomo en seguir una guía de trabajo o si el docente da la instrucción en forma virtual pero cómo sabemos que está siguiendo los pasos en cierto modo uno podría dar la secuencia con apoyo de pictogramas cortar los números y aquí estaría el cortar y luego los tienes que pegar en el orden que corresponde y aquí el que le va ayudando a indicar los pasos, yo aquí los junté todo en uno, ¿eh? esto sería hoja 1 y de esta sería la hoja 2 donde hay que pegar el otro. Pero de esta forma ya te da accesibilidad a que el niño ese recuerde o algo que yo siempre digo, tener una pizarra, un, lapi, un plumón y a lo mejor uno como cuidador del niño de apoyo en el aula en contexto de virtualidad cómo ir haciéndole esa secuencia de pasos que se espera con estas ayudas visuales eh, e idealmente que pudieran ser de esa forma para todos. Entonces, por eso es importante, digamos, el enseñar cómo llevar a cabo una secuencia y no hacer este cruce muchas veces en que tú encuentras que está el horario y al lado viene aparte la secuencia. Recordar que son dos objetivos diferentes, así como la señalización. Y qué pasa con el desvanecimiento de las ayudas de las ayudas visuales? Eso va a depender de cada persona, porque recordar que el objetivo del uso de ayudas visuales es que sean usadas de forma autónoma. Y aquí viene una pregunta: ¿Uno desvanece toda ayuda visual que usamos en el día a día o todos usamos ayudas visuales finalmente? Y ahí podemos recordar, no sé, cuando te piden algo en el colegio para los niños y uno pega el post-it en la puerta de entrada para que no se te olvide. Y eso ya es una ayuda visual que uno va usando. Entonces, ese es el objetivo. ¿Qué estrategias a mí me ayudan para favorecer finalmente esa autonomía y esa comunicación en el día a día y que sea accesible, independiente sea por habla ya, o por un uso de pictograma? Y aquí es donde les decía también está... Jardín donde el mundo necesita todo tipo de mente, y ella eh, justamente dice eso: que es muy importante para los padres de niños autistas animarlos a hablar, o para aquellos que no hablen, darle formas de comunicación, como tableros de dibujo, donde se pueda apuntar a un vaso de leche o una chaqueta si tiene frío o el baño. Si tiene entonces algo, ya entonces tiene que aprender a pedir esa cosa y las ayudas visuales. También está demostrado, y aquí un poco aprovecho de derribar ese mito urbano que muchas veces hay, es que si usamos ayudas visuales o, o usamos pictogramas, entonces no va a hablar. Y eso es un gran mito urbano porque finalmente se complementan. Todo niño dentro de su desarrollo evolutivo, en un principio usa gestos, luego va a ir usando gestos más, vocalización, gestos más palabras hasta que finalmente a veces cuando ya logras más palabras dejas de usar gestos específicos, pero los gestos son parte del aprendizaje también del habla y son una forma de comunicación, digamos, y esto tú lo vas haciendo de la misma forma, pero con pictogramas. Y hay niños que a veces lo que les cuesta muchas veces es iniciar el qué decir o el iniciar acceder a esa palabra y con, justamente con las ayudas visuales son su medio a veces para poder acceder y luego complementarlo digamos el pictograma con el habla así que eso en general muchas gracias ya ¿Y ahí? muchas gracias macarena eh, y de nuevo creo que es, es hermoso cómo se va complementando y cómo es que a través de a través de sus dos ponencias, como mucha información se ha ido como aclarando y mirando, eh, y mirando con la gentileza que le debemos dar a nuestros niños y, y no solo a los niños. Eh, y hay de nuevo muchísimas preguntas. Voy a intentar resumir un par que creo que, que, que han salido bastante y después algunas también con, con Amanda. Eh, y creo que una de las primeras que aparece es cómo poder hacer esta evaluación o cómo, a partir de esta mirada más visual también, poder trabajar la evaluación de los niños eh, en específico eh, y que pueda convertirse en una buena intervención, en un buen espacio para ellos también. ¿Evaluación en qué sentido? Disculpa, me perdí con la pregunta. Eh, no te preocupes, Magarena. Una de las personas pregunta cómo es que logramos eh, evaluar. Eh, muchas veces tenemos que empezar a evaluar y la virtualidad nos está llevando, los está llevando a evaluar a, a un niño, a sus logros, eh, uh -huh. pero usando también este espacio. Claro, lo que pasa es que cuando tú eh, evalúas en la virtualidad, yo creo que ahí va a depender un poco, volvemos a, a, la, a la diferencia, digamos, específica de cada persona, la individualidad de cada persona. Porque hay niños que a veces eh, tú vas a poder evaluar en manera online porque a lo mejor te va a responder, va a participar, pero a veces también cuando es un niño que a lo mejor requiere eh, mayor uso de comunicador alternativo u otra forma de comunicar, a veces vas a necesitar el apoyo de un tercero que esté con él, si es que... Y ahí es donde existen también muchas herramientas, pero va a depender de, por ejemplo, si tú le puedes dar el control al uso del, del Zoom para que te indique si es que quieres que él te vaya seleccionando. O yo, al menos, muchas cosas de evaluación he pedido en niños que a veces no lo podemos hacer en una forma de ida y venida, pero que a lo mejor te puede requerir más tiempo, pero creo que es una evaluación más integral y más adecuada de videos donde tú puedas ver a lo mejor cómo lo están haciendo, cuándo lo están haciendo, cuánto es capaz de hacer solo, cuánto con apoyo, ¿ya? Y, eh, y yo ahí no sé si se refiere también a cómo evaluar qué tipo de ayuda visual es más pertinente. Eh, creo que también hay que tomar en cuenta cuál es el objetivo de esa ayuda visual, porque lo, los diferentes tipos de ayudas visuales tienen cada uno un para qué diferente. Por ende, eso finalmente... Hay que preguntarse, en cierto modo, ¿todo niño necesita una agenda o un horario visual visible? No. Sí te van a estructurar, pero hay niños que no requieren esta manipulación de ellos estar porque a lo mejor ya lo manejan o se guían, pero hay niños que sí requieren esa ayuda visual más presente. Entonces, finalmente, yo creo que volvemos al para qué es eso que vemos, esa ayuda que requiere. Sin duda y gracias Macarena creo que creo que además has mencionado muchísimas veces al, al niño eh, pero retomando un poquito todo lo que lo que han estado ustedes también conversando un poco lo que pasa en el mundo no solo tiene que ver probablemente con el niño sino también con este adolescente este joven y cómo tenemos que probablemente hacer una transición eh, donde no hay una edad eh, probablemente para quitar algunas cosas sino que es algo que va fluyendo no sí y ahí, eh, un poco en, en, a medida que, que vamos creciendo, un poco eh, llegando a la adolescencia, luego a la adultez, yo creo que ahí también va justamente en, en esta forma a veces de no imponer mi forma, que a mí me, a lo mejor me sirvió como estrategia, ya, siendo que las ayudas visuales todos los tenemos. No sé, yo aquí me un ejemplo, yo soy más de lápiz y papel, yo todavía tengo estas agendas de mano, pero hoy en día hay otros que usan todo en el celular. Cada uno sabe, pero finalmente es enseñar estrategias que a ti te sirvan a planificar, a organizarte, y eso uno lo puede ir enseñando desde pequeño para que cada vez vayan siendo más autónomos. O sea, por ejemplo, yo eh, trabajo con niños de diferentes edades, pero por ejemplo, muchas veces me toca evaluar a esos adolescentes que se pierden mucho, por ejemplo, en este sistema online, del cambio de una, de una actividad a otra, ¿ya?, y por ejemplo, con, hemos hecho con adolescentes calendario, pero que ellos vean, y ellos ven si prefieren escribir, si prefieren un dibujo, en el caso de que ellos pueden cooperar y vamos viendo, ¿y qué te acomoda más a ti? ¿Uno fijo en la semana o tú prefieres uno por día? Entonces también son partícipes en hacerlo, porque cuando yo llego, yo lo hago en el caso de adolescentes y yo lo impongo, si a ellos no les hace sentido, tampoco lo van a usar. Entonces, al ser ellos partícipes en esto y mucho... Eh, yo muchas veces cuando lo conversamos, vemos yo les pregunto, ¿qué es lo que te dificulta y qué es lo que sí quieres lograr? Y a partir de ahí vemos eh, cómo hacerlo ya. Entonces, por ejemplo, cosas que a veces ellos pierden aquí en estrategias, que es en casa. Uno, tienes más distractores. Y aparte lo otro, es tener los materiales para cada actividad. Muchas veces, por ejemplo, no revisen el día antes. Por ende, llega la clase y recién ahí parten a buscar el material. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer? Revisar el día antes y, por ejemplo, poner una alarma que a tal hora debo ir a revisar y ver si tengo los materiales. Y a lo mejor tú le vas a, a sugerir, pero vamos a ver si él lo toma o no. Y finalmente ellos ser partícipes en qué estrategias sí están usando y cuál creen que les es más efectiva. En duda. De hecho les agradezco les agradezco a ambas para poder cumplir un poquito con los tiempos que nos han compartido eh, les agradezco es es hermoso ver cómo podemos trabajar esta inclusión cómo tenemos que empezar a mirar desde lo que mencionaba la doctora Amanda esta inclusión pero este espacio donde no solo miramos eh, a un problema o una dificultad, sino también estamos mirando un entorno mucho más grande donde todos estamos involucrados, donde tenemos que mirar no solo a las necesidades especiales, sino también el cómo estamos transmitiendo y cómo estamos compartiendo eh, y cómo estamos mirando nuestra realidad eh, y no solo la nuestra, sino la de cada uno de los niños y trabajar a partir de ellas. Eh, ¿Cómo empezar a mirar y cómo ayudar? Como decías, Macarena, no solo mirar a ayudar al niño. Eh, en su proceso, pero mirar este proceso de transición. A nosotros, eh, y, y como experiencia, quizás desde, desde lo que estoy hacemos en, en Perú y en la universidad donde estoy, desde todos los días, es recordar esta transición y es algo que probablemente en todos los países tenemos que empezar a mirar. No estamos hablando de párvulo o de inicial, de primaria, de media, de secundaria o de educación técnica. Deberíamos hablar de un sistema donde cuidamos del niño, del joven y acompañamos un proceso que probablemente implica que seamos mucho más respetuosos, mucho más imaginativos en lo que necesita el, el alumno en cada uno de los momentos, en cada uno de los espacios que tenga. Y si me permiten, para terminar con uno, un par de preguntas, no me, no me cuelguen pero, eh, por lo que voy a decir, pero... Hay dos preguntas que han salido y que creo que son para que pueden ser para ambas que tiene que ver con esta mirada hacia adelante, hacia lo que tenemos que seguir mirando en esta seguir imaginando y transformando nuestra realidad. Eh, y es sabemos que esta educación y, y aunque Amanda ya nos dijo que, que claramente no es lo que debería pasar, sabemos que la virtualidad en muchas situaciones ha llegado para quedarse. Eh, pero qué podríamos mejorar? Qué podríamos empezar a imaginar y empezar a transformar? para que realmente este espacio pueda, aunque no es perfecto, sí pueda empezar a integrar algunos de los procesos que necesitan, eh, no solo los niños, los niños, los papás eh, y los adultos en este proceso. No sé cuál, no sé, Amanda, Macarena. Eh, yo creo que, que una forma de, de, de integrar es reflexionar. Primero, como, como comunidad, o sea, como comunidad educativa, como docentes, qué estamos haciendo también, también qué falta, ¿Y, y, y qué es lo que sí podemos hacer o qué es lo que sí esperamos. Yo creo que algo que, que pasa mucho en esta virtualidad es que lamentablemente tú puedes como, como docente eh, quedarte en el que participa y en el que responde. ¿Ya? Y a lo mejor no el que no entendió, el que no participó, en cierto modo, no va a responder, no va a estar. Entonces, por ejemplo, y ver qué cosas sí podemos hacer para que sean más eh, incluidos, todo tipo, a veces. Por ejemplo, cosas básicas que a veces no se hacen, el hacer preguntas pero ir por turno. Cosa es que tú en una clase des la oportunidad a todos de participar y no al que sí quiere estar. Por ejemplo, y otra cosa que la otra vez hablábamos en un, en un equipo que era... El que ellos decían es que están todos mis, mis, mis. Y yo les decía, ya, pero cuando solo te hablan y no levantan la manito como muchos quieren, y tú respondes, finalmente estás reforzando que continúen. Porque, que por ejemplo, a mí me tocaba una en un colegio que estuvimos analizando distintas clases y finalmente el docente sin quererlo le respondía al que gritaba y no al que a lo mejor iba por turno. Entonces, eso hace que finalmente no todos, por ejemplo, participen igual. Y yo, por ejemplo, ahí vuelvo a las ayudas visuales. En ese colegio que hicimos, la, pro, la, la docente, digamos, no iba a responder a ese grito, pero sí tenía el mismo loguito de levantar la mano, ya sea de Teams, de Zoom, hicimos uno igual. Entonces, cuando un niño estaba, ella lo único que hacía era esto, y no te respondo, pero sí, cuando él levantaba la mano, ella reforzaba muy bien, te toca a ti, porque entonces podemos usar estrategia. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿cuál es el objetivo también? Porque ahí yo concuerdo mucho con lo que, con lo que expuso la doctora Amanda que era o academicista o a lo mejor el objetivo en este momento en cuál nos queremos centrar. ¿Solo en el contenido y lo que necesitamos que aprendan de contenido? ¿Nos queremos centrar en qué van a hacer con ese contenido o queremos favorecer a lo mejor otros aspectos que son tan necesarios sobre todo en este contexto de pandemia? Gracias, gracias Macarena. Doctora Amanda, eh, ¿cómo podríamos pensar desde, esta, desde todo lo que nos ha comentado, desde reimaginar, ¿cómo, cómo transformar o cómo pensar más adelante? Hay eh, muchos papás y a muchos educadores que nos acompañaban, decían, me quedo pensando y me quedo pensando en eh, todo lo que puedo seguir haciendo. ¿Qué podemos seguir? La dejo creo que con una, unas palabras finales para poder acompañarnos en esta cierre. Amanda, tu micro. Yeah. Eh, no es fácil responder, hay muchos factores que pueden intervenir, pero yo diría, eh, de partida, pensar que lo que estamos viviendo en este momento es transitorio ¿no? y todo lo que ocurre en este momento transitorio es artificial. Entonces, ¿de qué manera podemos tratar de naturalizar lo artificial? Me refiero, por ejemplo, al tema de la virtualidad. Si solo transformamos la virtualidad en algo instruccional, desde el docente y desde los padres que consideran que si el niño no está aprendiendo contenidos, no está aprendiendo nada, la verdad es que no estamos haciendo lo mejor. Pero si desde, en, este, en este momento transitorio de virtualidad en que están obligados los niños a aprender, el docente da un paso más allá de lo instruccional y crea vínculos, eh, trata de descubrir de, de qué manera los niños están asimilando es, es, esos contenidos. Y para eso te, va a tener que poner el freno de mano. Los contenidos no pueden ir a la misma velocidad con que van en, la, en el aula, porque ni siquiera en el aula deberían ir con esa misma velocidad. ¿no? Si, si todos entendemos, cuando yo hablaba de las redes neuronales, que un aprendizaje... Es una red neuronal, tenemos que entender que esa red neuronal lo que va a necesitar es ser indeleble, es ser muy sólida. Y una red neuronal, para ser indeleble y sólida, necesita tiempo. Por ejemplo, lo que yo decía, un conectoma funcional es probabilístico, pero a través del tiempo se puede hacer estructural. Eh, pero eso es tiempo. Entonces, no, no tratemos de ir muy rápido en un momento que es un momento transicional, que es artificial y en que todos estamos haciendo lo que podemos sin ninguna certeza de que lo que estamos haciendo está bien. Eh, me parece que esa especie de condicionalidad eh, a, a lo que estamos viviendo es muy necesaria. Gracias por recordarnos que a veces hay que parar un poquito y no necesitamos ir a tal, a tal velocidad ni rapidez y que hay cosas necesarias. Eh, que no necesariamente tienen que ver con objetivos muy puntuales o con estructuras, sino realmente con necesidades eh, que, que, que sean personales, individuales de cada uno de, de nuestros niños, jóvenes, inclusive adultos. Y me permito sí, una reflexión final, doctora Amanda, para todos los que nos han acompañado para poder eh, finalizar. Yo partí diciendo que me gustaba mucho este, el nombre de este seminario. Reimaginemos, porque también se pudo haber llamado repensemos. Y quisiera hacer una diferencia. Eh, en educación le damos demasiado valor a lo conceptual y desdibujamos, desperfilamos el papel enorme que tiene la imaginación, que tiene el juego, que tiene el movimiento y que tienen las artes. Eh, yo invitaría a que demos vuelta eh, a la, la jerarquía, ¿no? Es indudablemente que pensar es muy importante. Estamos aquí porque hemos pensado, pero también estamos aquí porque hemos imaginado. El juego, la imaginación, el movimiento y las artes deben ocupar un lugar preferente si queremos hacer un trabajo de aula que verdaderamente sea inclusivo, donde todos aporten, donde todos estén construyendo cultura y donde todos estén construyendo interacciones enriquecedoras. Muchísimas gracias a ambas, doctora Amanda, Macarena Pérez, por estar con nosotros y por acompañarnos y por recordarnos eh, la necesidad de las artes también, de mirar no solo lo que necesitamos y vemos todos los días, que es lo que tenemos que hacer check muchas veces, sino nosotros espacios que son los que nos ayudan, nos aportan y nos desarrollan este otro espacio tan, tan necesario y que además se convierte probablemente en gran parte del soporte, acompañamiento y mirada integral de cada una de las personas. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros y por haber estado en este, par, en este panel del seminario. Encantado. Muchas gracias. Agradecemos a las expositoras, doctora Amanda Céspedes y magíster Mariana Cré, a la moderadora de la jornada, magíster María Isabel Cifuentes. Les agradecemos a todos ustedes. Diariamente nos acompañaron cerca de 2.500 asistentes y contamos con más de 8.000 inscritos totales en el seminario, además eh, de las 1.400 reproducciones que tuvimos en Facebook. Dentro de los próximos días volveremos a tomar contacto con ustedes para el envío de sus certificados. Como habíamos comentado anteriormente, el ADN de la Universidad Autónoma de Chile es difundir conocimiento. Y esperamos que los temas expuestos en estas jornadas les sean de utilidad en su día a día. Les agradecemos nuevamente su presencia y nos encontramos en uno de los tantos seminarios y charlas que organiza el área de posgrado de la Universidad Autónoma de Chile. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Un saludo a todos y a todas. En esta ocasión les quiero hacer una invitación al Diplomado en Docencia e Innovación de la Educación Superior de la Universidad Autónoma de Chile en su modalidad online. Este programa está dirigido a todos los profesionales que actualmente se desempeñan en la educación superior como a todos aquellos que desean ingresar como docentes tanto a institutos profesionales como universidades. Mi nombre es Marisol Hernández, soy directora de informática educativa de la Universidad Autónoma y la directora del Diplomado en Competencias Digitales para la Docencia. Quería invitarte a ser parte de este maravilloso proyecto en el cual ahondamos en el aprendizaje en la era digital. Luego revisamos las tecnologías emergentes en educación para abondar finalmente lo que es los entornos personales de aprendizaje. Docentes de aula de niños pequeños, primer ciclo básico, educadores diferenciales que trabajan con estos niños, psicopedagogos, psicólogos educacionales, quiero invitarles cordialmente a inscribirse en la segunda versión del diplomado de introducción a las neurociencias aplicadas a la educación.